Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, por tu misericordia.
del Hijo del Hombre. Semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartado del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartado del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Palabra un Dios, no hay vida. Fuera
salud. En la presencia de tu palabra quiero estar, en esa atmósfera celestial, y así poder madurar, porque ya salió el sol, el poder vivificador, el mismo Espíritu que levantó a Cristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales, el mismo Espíritu levantó a Cristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá mientras se encuentre apartada del sol, el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Oh, y fuera de tu palabra, oh Dios, no hay vida. Hay otra salud. En la presencia de tu palabra quiero estar, en esa atmósfera celestial, y así poder madurar, porque ya ha salido el sol, el poder vivificador, a Cristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu que levantó a Cristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Palabra, oh Dios, no hay vida. Fuera de ti no hay otra salud. En la presencia de tu palabra quiero estar. Yeah.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en la lectura en esta tarde. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites, Señor, acercarnos ante tu palabra, oh Padre. Un mensaje glorioso, Señor, que tú nos enviaste en este último tiempo. Profetas y gente del Antiguo Testamento y muchos que quisieron vivir este tiempo, Padre, pero tú nos has dado el privilegio, nos has dado esa sabiduría para poder captar, Señor. Permite que, Señor, en esta tarde, que la lectura que hagamos sea comprensible y, Señor, te lo pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento, como estaba pidiendo Salomón en su tiempo, Señor, nosotros también en este último tiempo. Pensé que Moisés nos sacó al pueblo prometido. Llegaron Josué y Caleb, nuestro mensajero también, Moisés. Se fue de la escena, pero ha dejado estos gloriosos mensajes, Señor, que ha dado la vuelta más de 7 veces por el mundo. Oh Padre, esos Josué y Caleb en este último tiempo, Señor, comiendo y profetizando nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor, como dice Apocalipsis 18 al 11, un mensaje glorioso que estaba guardado en Apocalipsis 17, Señor. Entonces, en esta tarde queremos que tú seas el invitado principal para esta cena, Señor, de este último tiempo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de agosto del año 1961. Vamos a concluir con estos últimos párrafos. Del párrafo 21 dice: Ahora, para ese joven, para esa joven, ella está aquí en alguna parte, y para otra dama católica que pasó, y me gustaría decir estas palabras justo antes de devolver el servicio a nuestro pastor. ¿Ven de esto? El hermano Neville dice: Amén. Ahora, la iglesia católica en un tiempo fue como esta iglesia. Si ustedes regresan al pasado y leen en la Biblia, lo cual nosotros creemos, y ustedes saben que la iglesia católica fue la primera iglesia, eso es verdad, pero se apartó de sus enseñanzas. Esta era la enseñanza de la iglesia católica. Pero ven ustedes, ellos tienen 600 y algo de otros libros que los papas y los demás han escrito, que son tan santos para ellos como esta Biblia. Así que ven, lo que es que ustedes no han cambiado. Lo que ustedes han hecho es que han sido convertidos. Ven, miren, si ustedes toman párrafo 22. Por supuesto, me imagino que quizás algunos de ustedes, esas dos, esta mañana fueron mujeres. Pudiera haber algunos hombres católicos sentados aquí. Si ustedes regresan a la historia de la iglesia, si ustedes les pudieran preguntar a su sacerdote, la acción de estos apóstoles aquí en la Biblia fue de esa manera, ¿qué eran eso los católicos primitivos? Ellos les dirían a ustedes, sí, y esa es la verdad, ellos sí lo eran. Miren qué clase de religión ellos tenían. Ellos se reunían en pequeños lugares sencillos. Ellos nunca dijeron Ave Marías o Padre Nuestro. Eso es una tradición de la iglesia. ¿Qué decían ellos? Ellos alababan a Dios, ellos gritaban, ellos lloraban. Párrafo 23. Miren aquí en Hechos 2, cuando el santo apóstol Pedro y Jacobo y Juan y todos ellos estaban reunidos, la Biblia dice que ellos hablaron en lenguas y ellos gritaron y aún actuaron y tan llenos con el Espíritu, a tal grado que actuaron como si estuvieran ebrios. Y aún el mundo de afuera preguntó, ¿no están todos estos ebrios? Y entonces Pedro, el apóstol, el santo San Pedro, cuando él se puso en pie, dijo, varones y hermanos, estos hombres no están ebrios, sino que ellos están llenos con el Espíritu. Y la Biblia dice que lo estaban. Ahora, esa fue la iglesia católica primitiva, de acuerdo, con sus enseñanzas. Ahora, ven ustedes, después de aproximadamente 200 años, los dignatarios empezaron a entrar en la iglesia.
Luego, ¿qué hicieron ellos? Ellos formaron su primera organización en el Concilio de Nicea en el año 606 después de Cristo. Ellos formaron su y cuando el Concilio de Nicea se llevó a cabo en Nicea, Roma, ellos empezaron a meter a todos los grandes dignatarios y ellos solo formaron una iglesia e hicieron una iglesia. Después de eso, se dividió cuatro o cinco veces. Ellos se fueron de eso a los obispos, de los obispos a los papas, y de allí provino la ortodoxia griega y las otras, hasta que ellos se dividieron como lo ven hoy. Está en toda clase de divisiones. Párrafo 24. Pero lo que estamos tratando de hacer, mi amigo católico, ven, nosotros también somos católicos. Nosotros somos los católicos primitivos del principio. Y la iglesia que ellos nos llaman ahora mayormente se nos refiere como pentecostales, porque creemos en la bendición de Pentecostés. Allí fue donde la iglesia católica fue organizada y en nuestras organizaciones de pentecostales hoy, este mundo durara 500 años más, esta organización pentecostal sería más formal que lo que es la Iglesia Católica Romana hoy. Se está alejando más de la misma manera. Y cuando ustedes se organizan, hacen una logia de ello, y entonces ustedes solo llegan a ser una logia y miembros y almas sin conversión. A mis preciosos, queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes, como un siervo de Dios, yo nunca he dicho an esto antes en esta iglesia, yo nunca lo he dicho, pero como un profeta del Señor, yo les digo a ustedes, esta es la luz, caminen en ella. La congregación se regocija y dice, amén, gloria a Dios, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de agosto del año 1961. Que quede bien plamado en cada uno de nuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula El mensaje de gracia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de agosto del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Iniciando la lectura del mensaje, el mensaje de gracia. Párrafo 1. Gracias, hermano Neville. El Señor le bendiga. Buenos días, amigos. Ciertamente es un gran privilegio estar aquí de nuevo en el servicio del Señor. Siento mucho que no tenemos lugar suficiente a donde poner la gente en esta iglesia, en esta iglesita. No hay cupo para muchos, pero estamos muy contentos que usted esté aquí y está dispuesta a hacer el sacrificio de pacientemente poder esperar. Y haremos lo mejor posible para traerles la palabra del Señor lo mejor que sabemos traerlo. Y ahora esta hermanita entró y tenía un niño para ser dedicado en esta mañana. Y luego vio que estábamos un poco apurados y dijo que esperaría. Nunca he visto a la mujer, pero ruego a Dios que la bendiga y que le dé lo más rico de su bendición en su corazón, por razón de su paciencia en esperar. Párrafo 2. Ahora, está llegando el tiempo del año cuando hace más fresco y no habrá tanto calor y no estaremos tan apretados en la iglesia. Pero confiamos que Dios les bendiga ricamente a cada uno. Ahora, yo quisiera decir unas cuantas cosas aquí antes de hablar. Había anunciado que hablaría en esta mañana, Dios mediante, sobre el tema El viento en el torbellino, pero él me lo acaba de cambiar.
Yo nunca sé qué voy a decir, sino hasta quizás unos cuantos minutos antes de entrar al púlpito. Y procuré ahora por segunda vez sobre ese tema y no he obtenido respuesta de Dios. Yo no sé por qué. Yo anhelo, como todos ustedes ministros aquí saben, que uno tiene que esperar en el Señor por lo que va a decir. Amén. Párrafo 3. Anoche en la línea privada tuve una llamada de allá lejos de Arkansas. Una gente quería mudarse acá en esta semana entrante porque dijeron que habían oído que íbamos a comenzar un culto sobre los 7 sellos, porque acabo de predicar las 7 edades de la iglesia, ustedes extranjeros. Su esposo viene el lunes para buscar trabajo en Louisville porque querían trabajar y estar aquí cerca para oír los 7 sellos. Yo le dije, eso tomaría como 3 meses, señora. No tenemos aquí ningún lugar a donde anunciar tal culto y eso, y ningún lugar aquí en la ciudad, ningún lugar donde acomodar la gente. 4. Quisiera en alguna ocasión, Dios mediante, tener eso allá en las campañas, en algún lugar, de fijar una campaña de 3 meses y hablar corrido sobre esos sellos así, en las campañas. Luego la gente podría quedarse por todo el tiempo. Aquí eso corre desde capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 19. Y allí uno aún tiene los 7 sellos, las 7 plagas, los 3 ayes, la mujer sentada sobre la bestia bermeja y los 144,000. Y tanto que entra en eso para unirlo todo antes de que el 7º sello es dado. 1. 7ª plaga cae. La 7ª plaga cae. La 7ª trompeta suena. Y tantas cosas se unen en eso. Y cada uno es una lección para sí en un día completo. Párrafo 5. Ahora, inclinemos nuestras cabezas por un momento para orar. Antes de orar, ¿habrá algunos aquí que quisieran ser recordados en esta oración? Si lo harían hacer conocido por levantar su mano y en su corazón manifieste a Dios la necesidad que usted tiene ahora mismo, yo ruego que Él se los dé. Párrafo 6. Dios todopoderoso y lleno de gracia, quien eres un Dios que responde a la oración, un Padre que conoce todas las necesidades de sus hijos. Tú nos conociste antes que naciéramos y tú tienes nuestras pisadas numeradas. Aún los cabellos de nuestra cabeza son numerados y todas nuestras palabras son pesadas en tu balanza. Así que, Señor Dios, permítenos poner atención en esta mañana a estas cosas, esta obligación solemne que tenemos ante ti. Muchas de esas manos que fueron levantadas en esta mañana, en esta pequeña asamblea, quizás fueron por sus cuerpos enfermos o un ser amado que no es salvo. Tú conoces sus corazones y todo lo que contienen, porque cuando estuviste aquí sobre la tierra, en la forma humana llamado Jesús, nuestro Señor, tú conocías aún los secretos del corazón. Cualquier cosa que la gente podría la imaginarse en sus mentes, tú les podrías decir inmediatamente lo que estaban pensando. ¿Qué pensáis en vuestros corazones? Jesús percibió sus pensamientos y leemos en la Escritura que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y está escrito también, a donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Así que aquí estás en esta mañana, en la forma del Espíritu Santo, y conoces todo deseo que está sobre el corazón de cada persona. Yo ruego, Padre Dios, que tú les respondas y digas, está concluido.
Tu petición ha sido contestada y te estoy enviando la aseguranza hoy mismo que todo lo que has pedido ha sido concedido. 7. Dios, recordamos especialmente a aquellos que no son salvos, que levantaron sus manos, que esta sea la hora cuando ellos reciban a Cristo como Salvador. Antes de que termine el culto hoy, concede que algo suceda, Señor, que así traiga tu presencia tan cerca y real al pueblo, que así ellos conozcan que aquel mismo Jesús que caminó en Galilea está ahora en medio de su pueblo y que puedan salir de aquí hoy con la misma seguridad como aquellos caminantes a Emaús, cuando estaban ya de regreso, después de caminar con él todo el día, hablando con él y él hablándoles a ellos, y sin embargo no tenían ninguna idea que ese era él. Oh Dios, tantas veces nosotros somos así. Tú nos hablas en la puesta del sol, en el cantar de las aves, en el ruido de las hojas, en el brotar de las flores, en los himnos de la iglesia, y tan escasamente reconocemos que eres tú. En el hospital, con los enfermos y muchos otros lugares, tú nos hablas y tan escasamente nos damos cuenta que eres tú. Ahora, Señor, al volver a nuestros hogares en esta mañana, así como fue con aquellos, concede que reconozcamos, haz algo hoy en nuestro medio, así como hiciste allá. Ellos conocieron la cosa que hiciste ante sus ojos. Tú la habías hecho antes de tu crucifixión, y ellos sabían que ese era el Señor resucitado. Ellos volvieron a sus grupos, regocijando y alabando a Dios, porque sabían que Él estaba vivo. Y dijeron, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él nos hablaba por el camino. Señor, el hecho de que apareciste e hiciste algo igual como habías hecho antes de tu crucifixión, eso probó tu resurrección, que tú eras el mismo Jesús. Y les causaste que se acordasen de toda su conversación contigo. No has hablado toda esta semana. Nos has hablado toda esta semana, Señor. Ahora aparece en nuestro corazón y en nuestro medio y manifiéstate a cada corazón necesitado, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su bien. Amén. Párrafo 9. Una hermana habla en lenguas, un hermano da la interpretación. Ahora la congregación orará. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria todos los siglos. Amén. Párrafo 10. ¿Qué si mi pluma fuera herramienta de escultor y mi papel fuera pedernal? Y estas palabras que ahora pronuncio allí fueran grabadas para que así salieran a todas las gentes en todas las naciones. El Espíritu de Dios tiene maneras raras de cómo obrar con su pueblo. Muchas veces a través de maravillas y por dones y llamamientos, los cuales son sin arrepentimiento, los cuales Dios los da a su pueblo por su gracia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, por su lectura. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje y recordando que hemos iniciado el nuevo mensaje titulado El Mensaje de Gracia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de agosto del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 11. Dice, estoy aquí ahora en casa como una pequeña vacación. Por lo regular, tomo este tiempo aquí en casa, así en este tiempo del año, porque me gusta descansar cuando voy a cazar de las ardillas.
He estado en Kentucky con mis amigos esta semana pasada, cazando ardillas. Es mi lugar favorito, pero estaba desanimado de alguna manera. No era exactamente porque no podía hallar las ardillas, pero simplemente me sentía desanimado. Algo me decía que debiera volver a casa y dormí en el carro por todo el regreso. Párrafo 12. El año pasado, como todos ustedes saben, lo cual está impreso y también el testimonio está en las cintas, yo estaba sentado en un cierto lugar aquí en Indiana donde el Señor Dios bajó y me habló que mi segundo ministerio estaba a punto de comenzar en el futuro cercano. Y allí fueron habladas a la existencia tres ardillas. Todos ustedes saben la historia, estoy seguro. De alguna manera, subiendo por el camino mientras los demás muchachos se bajaron para cazar, tuve un sentir raro de volver a este lugar de nuevo. Era antes del amanecer lluvioso y ni aún sabían ni podrían ellos cazar o no. Pero yo deseaba llegar allí a ese campo. Ir de cacería significa salir solo para orar. Y paré el carro y me bajé. Crucé la carretera y entré al bosque, y era antes del amanecer, y el alba era como gris. Párrafo 13. Me había parado y había orado como siempre, y le estaba diciendo a mi padre que me proveyera lo necesario. Yo no creo en malgastar nada, ni en destruir. Nunca en mi vida le he tirado a mi pajarito, ni a ninguna otra cosa, no más para tirar al blanco. Lo que mató lo como, y se lo doy a alguien más que si se lo come. Yo no creo en malgastar nada, yo no creo en hacer co esas cosas, porque no es correcto. Luego, mientras di la vuelta y comencé a caminar por el caminito conocido al lado de un pasto y que cruza a un bosque en forma de una L, algo raro sucedió. En toda mi experiencia nunca he tenido algo como esto. Miré hacia el pino del cerrito a mi izquierda de donde estaba parado y allí saliendo como de la copa del cerro vi tres arcos iris y entonces como a la altura de 30 pies al principio miré y vi la luz y seguí caminando porque pensé que era la salida del sol, pero al pensar por segunda vez no era hacia el sol, sino hacia el sur. Y otra cosa, el cielo estaba parejo, con nubes y lluvias, lloviendo por todos lugares. Y era el 25 de agosto, el viernes pasado. Ustedes saben cómo estaba lloviendo. Todo el cielo estaba nublado. Parejito. Párrafo 14. Miré nuevamente y allí estaban de nuevo, creciendo más alto y más alto, tres arcoíris. Me quité el sombrero. Recosté mi rifle. Comencé a caminar hacia allá con mis manos en alto. Luego, como que algo me decía, hasta allí nomás. Me iba a sentar para quitarme las botas, para ver si podía caminar un poco más cerca, pero llegué hasta unas cuantas yardas de ello. Entonces vi el color que tenía, como una neblina moviéndose, lloviznando. Me paré quieto por unos momentos porque esto estaba saliendo de la cumbre del cerrito. Me quedé viendo los tres arcoíris, uno a la derecha, uno a la izquierda y uno en el centro. Se unían como en una olla, sea lo que sea, pero tenía vida, estaba moviéndose y haciendo mociones. Me quedé parado mientras el alba estaba grisecito. Volví y miraba otra vez y clamé, oh Dios, ¿qué cosa quieres que tu siervo conozca? En ese instante el Espíritu de Dios bajó y dijo, Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. Él únicamente cambió su máscara de espíritu a hombre. Esa fue confirmación, desde luego, de mi mensaje de él, dándome a saber, asegurándome que estos 31 años no han sido en vano. Párrafo 15. Al comenzar a acercarme, esto comenzó a menguar. Entonces bajó y entró en esta cosa como una olla y desapareció. Me acerqué más. Tenía miedo de llegar más cerca porque él me había parado antes de llegar. Volví y noté que la luz, la manera que estaba brillando a mi favor, estaba exactamente en línea con el árbol a donde estaba sentado el año pasado, a donde aparecieron las ardillas, como unas 35 o 40 minutos después bajé por el bosque y crucé por los arroyos y cosas hasta llegar a este árbol que divide en cuatro direcciones, este, norte, oeste y sur. Cuatro ramas del árbol que salen.
Me subí a esta rama y me senté en donde estaba sentado y me habló de la escritura. Mas si a este monte dijeres, quítate, y mientras estuve allí por un ratito, ya no pensando del arco iris, ya no lo tenía en mi mente, estaba allí, y en este año ha sido muy malo para las ardillas, la caza de ardillas, todo está atrasado, no hay ardillas. Párrafo 16. Y pensé, aquí mismo es donde Dios me dio esas ardillas el año pasado, que los hablase a la existencia. Nuevamente me quité el sombrero y dije, Señor Dios, tú todavía eres el mismo Jesús, todavía eres Dios. Y algo me dijo, ¿cuántas necesitas esta vez? Y yo dije, igual como la otra vez, el límite. Entonces dije, tendré este límite antes de las 10 hoy mismo. Y tan raro como parezca, en ese momento yo estaba en un lugar muy infestado de mosquitos, donde había muchos mosquitos, un pantano. Y un mosquito muy grande vino para picarme muy cerca del ojo. Y dije, ni un solo mosquito me molestará hoy. Yo no tenía ningún repelente ni nada. Y antes de pensarlo, dije, el sol brillará dentro de 30 minutos. Párrafo 17. Y apenas había dicho eso, cuando detrás de mí, una ardilla exactamente como la del año pasado, joven, roja, saltó en una rama como a 70 metros y comenzó a ladrar. Di la media vuelta a esa distancia tan larga, apenas podía ver su ojito por el telescopio. Simplemente le tiré, eso es todo. Ni estaba bien apuntado, cuando mucho estaba sobre la ardilla. Y la bala dio exactamente en todo el ojo, igualito como la otra vez. Continué caminando por el bosque y exactamente faltando 3 minutos para las 10, maté la tercera ardilla, exactamente como el año pasado, exactamente lo mismo, faltando 3 minutos para las 10. Dios siendo mi juez solemne, ni un solo mosquito aún me zumbó todo el día, y eso fue en un lugar donde hay toneladas, me supongo, si eso pudieran pensar. Yo ni vi ni oí uno solo. Estaba escuchando para ver si los oía. Y oí un zumbido y pensé, por allí está uno. Y me puse a oír y era un camión, allá muy lejos en la carretera. Y a exactamente 30 minutos de aquel tiempo, el sol salió fuerte y brillante. Párrafo 18. Luego volví al lugar. Y yo había estado pensando que cuando dije límite, que eso significaba 5 ardillas, lo cual es el límite en Indiana. Pero me acuerdo del año pasado cuando él me pidió cuántas necesitaba para una comida. Yo dije 3. Maté exactamente las 3. Entonces ayer fui otra vez, iba hacia el mismo lugar de nuevo y algo me dijo, no vayas a cruzar el camino. Y exactamente a las 10, perfectamente, en punto a las 10 en mi reloj, yo maté el límite de Indiana, la quinta ardilla. Quiero que noten que hubo 3 arcoíris y hubo 3 cosas que se hablaron, 3 ardillas obtenidas, hubo 3 cosas, 3 ardillas para las 10, no hubo mosquitos y el sol brillaría en 30 minutos. Y hubo 3 para dar testimonio de eso, el hermano Van Wood, mi hijo Billy Paul y su hijo David para dar testimonio de eso. Párrafo 19. Cuando vi esos 3 arcoíris, como lo ancho de esa columna de fuego, el ángel del Señor, pero hubo 3 que terminaban en 1. ¡Oh, cuánto alentó eso a mi corazón! El saber que Dios Jesús no es simplemente un hombre como la gente cree que él es, simplemente un profeta, como la idea moderna de hoy piensa que Jesús es solamente un profeta. Él es Jehová del Antiguo Testamento, hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquello en verdad me alentó cuando pensando en ese tema que Dios tenía tanta gente. Párrafo 20 por último. Ahora, hay gente que se llaman la unidad, o más bien solo Jesús. Yo no estoy de acuerdo con ellos en su teoría. Tampoco estoy de acuerdo con el grupo trinitario que dice que existen 3 dioses distintos, los trinitarios extremos, pero yo creo que los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno, que son 3 oficios de un solo Dios, que Él vive en la paternidad, en la columna de fuego.
Él vivió en el Hijo, en Jesucristo, y ahora vive en el Espíritu Santo, en su iglesia. El mismo Señor Jesús que fue hecho carne y habitó entre nosotros, está con nosotros hoy, entre nosotros, en la forma del Espíritu Santo. De todas las experiencias, cuando primeramente volteé y vi, pensando primero que podría ser el sol asomándose por una nube en alguna parte, pero era antes del tiempo del sol. Y cuando volteé de nuevo y vi que no era una luz, sino era arco iris, y luego cuando miré y vi eso, fui completamente entorpecido. Y alguien me dijo: ¿No sentiste como que querías gritar? No, yo no sentí como gritar. Esas experiencias nunca dejan a uno como con ganas de gritar. Simplemente lo hacen a uno sentir anclado, simplemente a donde no sabe que hay algo que le dice, es un sentir satisfecho. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El mensaje de gracia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de agosto del año 1961. Para continuar en la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el nuevo mensaje, el mensaje de gracia del año 610827, párrafo 21. Ahora, esas cosas son las verdad. Yo sé que tenemos cosas que se dicen y cosas muchas veces que la gente dice. Oh, yo sentí esto y aquello. Yo no creo en esas cosas. Yo no puedo responder por eso. Yo solamente puedo responder por las cosas que sé, que son la verdad, y Dios Todopoderoso, que conoce y escribió esta Biblia, yo soy su siervo. Él sabe que eso es la verdad. Piense de esto, que en el día en que estamos viviendo, un poco antes de la venida del Señor Jesús, dijo que habrían señales en los cielos y en la tierra, cosas grandes, platillos voladores, proyectiles, confusión de tiempo, angustia entre las naciones y espantosas cosas sobre la tierra. Y estamos viviendo en ese día para ver esas cosas. 22. Ahora, para el mensaje en esta mañana yo he escogido y quiero que abran conmigo las escrituras a Zacarías. Zacarías el capítulo 4. Es mi deseo contarles estas cosas. Muchas veces cosas suceden que yo no las hablo, no las digo, pero eso fue demasiado sobresaliente para no decírselos a la iglesia. Tienen que ser habladas y ante Dios, ante el cual estoy parado. Esto es la verdad. Yo sé que Dios existe. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, Emmanuel, morando entre su pueblo y hoy en la forma del Espíritu Santo. Y yo sé que la venida del Señor está presto, cuando señales y maravillas están apareciendo. 23. Acabamos de estudiar las siete edades de la iglesia y allí aprendimos que estamos en la última, la edad de la Odisea, cuando la iglesia sería indiferente, se enfriaría, se denominaría, se organizaría, organizaciones la abarcarían, se la comerían, pero hay una promesa que quedaría un pequeño remanente. Habría una iglesia que estaría esparcida por todo el mundo, pero Dios la juntaría y la raptaría a la gloria, un grupito santificado en alguna parte, esperando en el Señor. 24. Luego el otro día, cuando prediqué las 70 semanas de Daniel, parado aquí mismo en este púlpito, me fijé en algo y desde entonces no he podido apartarme de ello. Al ver la hora en que estamos viviendo, quiero ir a algunas partes y hacer otra cosa distinta para no pensar en esto. Yo tengo demasiados seres queridos que no son salvos. Sabiendo qué, Señor, puedo hacer yo para que sean salvos, ¿qué puedo hacer? Yo he predicado el Evangelio. Dios ha obrado grandes maravillas y señales, como jamás el mundo ha visto desde el tiempo del Señor Jesús. Él jamás ha hecho esto en toda la historia del tiempo y ha dado la vuelta al mundo. Y todavía el mundo continuamente se pone peor. Luego tengo que acordarme que estamos viviendo en la edad de la Odisea, donde se pondrán peor y la Biblia dice que así sería. 25. Entonces escogí en esta mañana, siendo que aquel mensaje fue tan atacado, y luego otra cosa por la cual me tiran tanto es predicando la gracia. Yo quiero hablar sobre eso en esta mañana, mientras leo el capítulo 4
de Zacarías, una porción de ello. Volvió el ángel que hablaba conmigo despertame, como un hombre que es despertado de su sueño. Y digamos, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelero, todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus siete lámparas encima del candelero, y siete canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él dos olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a la izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondí y dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ve usted que el mensaje no vendrá por los grandes ejércitos o poderes, pero será por el Espíritu de Dios? El último verso, verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracias a ella, gracias a ella. 26. Todos conocemos esta escritura, esta lectura de la Biblia. Conocemos que esto fue durante el tiempo de la preparación de la restauración del tiempo. Y Zorobabel fue un gran príncipe entre el pueblo, quien había puesto el fundamento del edificio. Ahora, quiero que sepan, que se pongan su abrigo de unción, de pensar espiritualmente en esta mañana, mientras pensamos. Y este gran príncipe había determinado reedificar la casa del Señor. Y luego, cuando lo decidió, él colocó la piedra del fundamento. Y al leer más adelante, vemos que Dios le dijo, Zorobabel, Bel, él ha echado la fundación con sus manos, y él también traerá la piedra de corona, la acabará. Ahora, quiero que noten, él no dijo que traería la piedra del ángulo, él traerá la piedra de corona. 27. Y sabemos que la escritura dice que Jesús es la principal piedra del ángulo y también es la piedra de corona. Ahora, si pensamos por unos momentos que el mensajero de la séptima edad de la iglesia habría de restaurar la fe de los hijos nuevamente a los padres. En otras palabras, reedificar la iglesia de nuevo bajo el poder del Espíritu Santo, no por poder, no por el ejército, pero por mi espíritu, dice el Señor. No por organización, no por denominación, pero por el Espíritu Santo Dios producirá la iglesia en este último día. 28. Zorobabel, el príncipe con Josué, fue el que habría de traer esta piedra de corona. Él había puesto el fundamento, él había traído el pueblo de nuevo a la fundación, al fundamento en tipo, lo cual todos conocemos que estos candeleros y demás cosas representaron tanto el judío como la iglesia. Eran rama de olivo, dice la Biblia aquí. Y la rama de olivo somos nosotros, la rama silvestre que fue injertada en la raíz de olivo doméstico, los gentiles. Y de estas dos ramas salen los canales de incensarios que conducen a los siete candeleros de oro, que dan la luz para las siete edades de la iglesia. 29. Ahora, ¿se acuerdan en nuestra enseñanza, en las lecciones por donde acabamos de pasar, que tomamos la gran pirámide y estudiamos por eso por un tiempo? Seguramente lo edificó Enoch, y la piedra de corona nunca fue colocada en la pirámide. Yo he estado allí. La arquitectura de aquello jamás se ha podido duplicar hasta este día. No tenemos máquinas capaces de construir una pirámide. No tenemos el poder, a menos que fuera el poder atómico, para construir la tal pirámide, porque es demasiado gigantesco. Piedras que pesarían toneladas y toneladas están colocadas muy alto en el aire y unidos de tal manera que ni les entra una hojita de rasurar o afectar. Y no tienen concreto, simplemente están cortadas para unirse con una y la otra. Párrafo 30. Y así debe ser el cuerpo de Jesucristo, cortado de tal manera por el Espíritu Santo, por el instrumento grande de la herramienta de Dios, que estaríamos unidos como una sola persona. No somos divididos, debemos ser una sola persona. Y eso nos muestra que ninguna maquinaria puede hacer eso de esa manera. Se necesita a Dios para hacerlo. Ninguna mecánica de organización,
ninguna logia, ninguna de estas cosas jamás lo podrán lograr. Y sean tan buenos como son sus intenciones, jamás lo lograrán porque se necesita a Dios para hacer esto, el Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje glorioso, mensaje de gracia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de agosto del año 1961. Para continuar en la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje de gracia. Párrafo 31. Sí me escucha, ¿verdad, hermano? No creo que tenga en el bolsillo un billete de dólar, pero allí sí, aquí tengo un dólar. Perdónenme, del lado de atrás de este dólar ustedes verán el sello de los Estados Unidos al lado izquierdo. Mirando hacia ustedes, para mí es el lado izquierdo, para ustedes es el lado derecho. Allí está el águila, y allí también está el escudo y demás cosas. Pero de este lado, del lado derecho para mí, usted ve la pirámide, y nota arriba sobre la pirámide está la piedra de corona. Y allí debajo dice el gran sello. Aún en nuestra moneda tenemos que reconocer, ningún impío puede acabar con el cristianismo. Cada vez que usted se pone la fecha a las cartas, allí testifica el nacimiento de nuestro Señor. Cada calendario, todo habla de Él, y aún en nuestra moneda, la cabecera. Eso es Cristo. ¿Por qué no le pusieron piedra de corona a la pirámide? Porque la piedra de corona fue rechazada cuando vino. Párrafo 32. Pero ahora, según la profecía, llegará la piedra de corona. Y yo quiero que noten que cuando la piedra de corona venga, el príncipe que proclamará el mensaje proclamará: gracia, gracia, porque es por gracia que somos salvos, no por las obras, para que nadie se gloríe. Y el mensaje de gracia ha sido pisoteado por los hombres hasta que ha llegado a ser una desgracia. Algunos se desvían y llegan a la seguridad eterna. Y otros corren en diversas cosas, pero el mensaje de gracia correcto permanece igual, y allí es donde Satán procura sacarlo de la iglesia, pero es por la gracia que Dios nos tiene salvos. Párrafo 33. Y en la deidad de Jesucristo, si el Señor Dios pudo bajar allá y confirmar que aquello fue la verdad, y no solo aquello, pero por su palabra confirma que es la verdad, y por señales y maravillas, Él confirma que es la verdad. Y luego también, gracia también es la verdad. Entonces, ¿por qué podrá alguno criticar y decir que gracia está errado? ¿Que somos salvos por las obras? Nosotros somos salvos por gracia, eso por fe, no por obras. Obras muestra que usted ya es salvo, pero lo que le salva es la gracia de Dios. Gracia le salva a usted. La gracia es lo que Dios hace por usted. Las obras es lo que usted hace por Dios para mostrar su agradecimiento por lo que Dios hizo por usted. Pero por gracia sois salvos. Párrafo 34. Alguna gente piensa que si me uno a la iglesia, pongo mi nombre en algún libro, eso es todo lo que tengo que hacer. Algunos piensan, porque yo grito, es todo lo que tengo que hacer. Otros piensan, porque hablo en lenguas, solamente eso tengo que hacer. Unos piensan porque tengo poder para sanar los enfermos, con eso tengo. No es así. Es la gracia de Dios que lo salva a usted. La sublime gracia de Dios. Yo no puedo confiar en ningún mérito. Unos dicen, pues aquel hombre es muy grande. Yo le he visto decir y hacer esto, he visto hacer aquello. Pablo dijo en 1 Corintios 13, si yo hablase con lenguas humanas y angélicas, aunque tuviese discernimiento, aunque tuviera dones, si tomase todos mis bienes para alimentar a los pobres, aunque pudiese mover montes por mi fe, aunque tuviese ciencia para entender todas las cosas, yo soy nada hasta que no baje el amor, lo cual es gracia. Dios tiene que hacerlo. Usted puede hacer todas estas cosas y todavía estar perdido. Es gracia lo que salva a uno,
la gracia de Dios a la raza humana. Párrafo 35. Al pensar de él, yo estaba pensando en esa gracia inmediatamente después que aquello apareció el viernes en la mañana. Al amanecer el día allá en aquel campo, cuando estaba sentado en un tronco, después, si las lágrimas bajaron de mis ojos, oh Dios, tu gracia ha bajado al salvarme. ¿Por qué tuviste tal compasión por un pobre analfabeto miserable como yo? ¿Cómo pudiste bajar hasta nuestro pequeño tabernáculo humilde, a donde la gente de bajo estima, pobres, no tienen nada de este mundo, y todavía tu gracia es derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y sanas nuestras enfermedades, y salvas nuestros pecados? Y salvas de nuestros pecados, nos salvas de nuestros pecados, y nos haces pueblo tuyo, y obras con nosotros. Párrafo 36. Luego pensé de David, cómo fue cuando él tuvo idea de construirle casa a Jehová y dijo: no es correcto que yo viva en una casa de cedro y el arca del pacto de mi Dios more bajo pieles de oveja en un tabernáculo. Dios le dijo al profeta: ve, dile a mi siervo David, yo le tomé de la majada de alimentar aquellas pocas ovejas de su papá, y te he hecho un nombre grande como los hombres grandes de la tierra. Párrafo 7. Yo pensé en la gracia de Dios, cómo él pudo hacer aquello y salvar eternamente. Y luego que tomaría un pobre miserable como yo y me diera la oportunidad de predicar el evangelio. Y al ver otros salvos, verlos sanados, ver hogares enderezados que antes estaban destruidos, ver vidas arregladas que antes estaban en la ruina, y que me diera gracia a mí, es la sublime gracia. Luego que viniera a un degradado y bajo cazador de ardillas, allí en el bosque, y tomase la forma del arco iris, ¿cuál significaba? Un arco iris, ¿cuál significaba un pacto con un mensaje que me dio que predicase, que lo formara allí en un pacto y que él estaría respaldándolo? Él sí lo respaldará porque el mensaje es de Jesucristo y de su gloria. Párrafo 38. El que me ha permitido viajar por todo el mundo a las naciones, a millones de gente, he visto a millones venir al Señor y aceptarlo como Salvador personal. Los he visto llenos de su bondad y santificados por su poder. Los he visto sanados por su gran poder omnipotente. Luego yo puedo clamar como el profeta y decir: no es por ejército ni con poder, sino es por el Espíritu de Dios, no por la educación ni por la teología, pero por el Espíritu de Dios es que Él salva a su pueblo. Por el Espíritu de Dios Él sana a su gente, a la gente. Es el Espíritu de Dios lo cual da el mensaje a la gente. Es el Espíritu de Dios que confirma la palabra. Amén. Párrafo 39. Hoy tenemos teólogos, tenemos doctores de divinidad, tenemos hombres grandes por todo el mundo que son sagaces, inteligentes y educados. Pero se necesita la simplicidad de creer a Dios para hacer que su palabra suene claro y mostrar que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Se necesita un corazón humilde, dedicado a Dios para producir a Jesucristo en tiempo presente. Amén. Si fuera cuestión de teología, como con el presbiteriano, metodista, bautista y católico y los demás, entonces nosotros no tuviéramos oportunidad, siendo gente pobre, sin educación, pero no se necesita ciencia, no con ejército ni con fuerza, solo por mi espíritu, dice Dios. Yo abriré este misterio, y con eso Él clamará gracia, gracia, con aclamaciones y clamores. Eso es hoy la sublime gracia de Dios a su pueblo, como Él toma el analfabeto sin educación y muestra que Jesús es el mismo. Párrafo 40. Cuando él vino, él no vino a los grandes teólogos, tampoco vino con Caifás, el sumo sacerdote, sino solo para ser condenado por él. Pero él tomó pescadores, hombres pobres,
y caminó la vida común. Y a esto se reveló y dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres, mostrando que su gracia todavía se extiende, aún desde los judíos a los gentiles. Él llamando un pueblo para su nombre en estos últimos días, como acabamos de estudiarlo. Sublime gracia, cuán dulce el sonido. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el mensaje de gracia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de agosto del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 41. Dice: la gracia es antigua. La gracia es tan antigua como el mundo. La gracia fue mostrada por primera vez a la raza humana cuando hubo el comienzo de la raza humana. Cuando la raza humana fue creada en el huerto del Edén, en aquella mañana oscura, cuando aquella mujercita cruzó la línea de separación y había obrado en contra del mandamiento de Dios y engañó también a su esposo a que hiciera igual, entonces la ley fue rota. La ley tiene que tener castigo o no es ley. Y la ley fue: el día de que él comiereis, ese día morirás. Recuerde, el primer tribunal fue sobre la tierra y fue en el huerto del Edén. Y el último tribunal será sobre la tierra en el tiempo del fin, el gran trono blanco. 42. Pero Jehová, cuando él bajó, me imagino que no hubo una sola estrella brillando. Estaba tan oscuro en aquel jardincito en donde antes había existido tanta luz porque el pecado la había apagado. Había tomado la luz de entre ellos. Ese es el problema con las iglesias de hoy en día. Ese es el problema con la gente de hoy. El pecado ha tapado completamente la luz del Dios viviente para que no muestre que Cristo es el mismo ayer, hoy, ayer y por todos los siglos. Y Él vive para salvar eternamente y para sanar a la persona más baja y más enferma. 43. Oh, cuán terrible fue en aquella mañana, tinieblas envolviendo el huerto. Me imagino una neblina negra de saco de silicio. Me imagino que ni una hoja se movía. No hubo nada de viento. Fue oscuro y terrible, porque el pecado había manchado todo. Entonces bajó Jehová como un rugido de trueno, caminando por el jardín, clamando: Adán, ¿a dónde estás? Entonces fue cuando Adán se dio cuenta que estaba desnudo y que había pecado ante Dios. Él se escondió y trató de hacerse una religión, pero eso no sirvió. Dios mató una oveja y tomó las pieles y mostró que algo tenía que morir para cubrir el pecado. Uniéndose a la iglesia no cubrirá el pecado. Ninguna confesión de ojo seco jamás cubrirá el pecado. Se necesita tristeza y arrepentimiento y la gracia de Dios para cubrir el pecado. Se necesita la sangre de Jesucristo, aquel quien Dios mató en el Calvario para cubrir el pecado. 44. Allá en el huerto, en esa mañana, cuando el pecado fue tan negro, Jehová entró. Allí estaba su matrimonio, parados allí condenados. Ya no habría más raza humana. Estos tenían que morir, muerte a la raza humana y devolver el mundo al animal salvaje y ya no habría nada de raza humana. Pero en aquella mañana, perdón, pero en aquella hora tan oscura, en aquel tiempo cuando no había más esperanza, la gracia vino bajando y dijo: os daré un Salvador, un Mesías. Oh, es un milagro como Dios jamás pudo haber hacer eso. La sublime gracia de Dios en el huerto del Edén, la cual les dio la promesa de un ser justo, quien podría venir a través de la mujer. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, el culpable, y su cabeza le herirá en su calcañar, para mostrar que habría una aflicción para la iglesia. Pero Él prometió un triunfo. ¿Qué nos proveyó al Salvador? La gracia. 45. ¿Qué podían ellos mostrar para merecer la gracia? ¿Qué podían mostrar para obtenerlo? Una expresión del ejército. Me lo perdonan, pero quiero usar aquí de mi púlpito solamente para hacer este punto. Echar la carga a otro. Adán dijo: la mujer que me diste lo hizo. La mujer dijo: la serpiente me engañó. Cada uno culpó al otro.
No existía esperanza para ellos, pero Dios proveyó la gracia y vino hambriento, abriendo camino. Y él dijo, pero de alguna manera yo haré camino, yo les salvaré a pesar de esto. Ustedes han errado, han violado mis leyes, y el juicio de mi ley tendrá que ser ejecutado. El juicio de mi ley tendrá que ser ejecutado. Por lo tanto, tendrá que ser muerte. Haber muerte, perdón, porque yo he decretado muerte. 46. Ahora, mi amigo cristiano, y estas cintas que se están haciendo aquí correrán la tierra. Permítame preguntarle esto. ¿Usted quién procura hacer que Dios sea tres dioses? ¿O los de acá que procuran hacer que sea uno, como su propio dedo? Él es uno en persona. ¿No sería justo que Dios demandara la muerte de un ángel? Él no sería un juez justo al demandar muerte de un ángel por un ser humano. Eso todavía no sería el remedio porque su gran ley demanda muerte. Y algo tiene que morir y un ángel ni aún puede morir. Tampoco podría decir, Eva, por cuanto tú has causado que Adán haga esto, te voy a condenar a muerte y permitir que Adán viva. Porque Adán también fue participante. 47. Como alguien dijo, Pilato fue justificado. Él se lavó las manos. Tú no te puedes lavar la sangre de Jesucristo de las manos. Nunca saldrás de este edificio en esta mañana rumbo al cielo si mueres en tus pecados. Está en tus manos. Así que no es justo. Hubo una sola vía justa. Hubo una sola manera en que los requisitos de la gran ley de Dios podían cumplirse. Él mismo tenía que cumplirlo. Él tenía que hacerlo. Dios es un espíritu y él no puede morir. Entonces Dios tuvo que ser hecho hombre. Y él murió en carne humana, en la forma de un hombre llamado Jesucristo. Y ese fue el Mesías prometido, el cual trajo la gracia. Allí donde usted ve que Dios y Cristo son la misma persona, Dios morando en Cristo, yo y mi Padre uno somos. Mi Padre mora en mí. Yo soy yo el que habla la palabra, pero si es mi Padre quien mora en mí, Dios en Cristo, ciertamente. 48. Pero la gracia fue prometida en el huerto del Edén, y la gracia vino. Gracia para Adán y Eva. No tenían a dónde ir ni a dónde acudir. Sin embargo, la gracia les abrió camino. Permítame decirle esto a usted, amigo pecador. Quizás usted está aquí en esta mañana como una prostituta. Usted puede estar aquí en esta mañana yendo tras las mujeres. Usted puede ser un borracho o un jugador o un asesino. Usted puede que esté aquí y es un esposo infiel o una esposa infiel. Usted puede ser el más vil pecador y dirá, estoy más allá de la redención. No, no lo eres. De otra manera no estarías en la iglesia en esta mañana. La gracia te abrirá camino en esta hora tan oscura si solamente lo aceptas. Adán tuvo que estar dispuesto a aceptarlo y así usted también acéptelo. 49. La gracia de Dios bajó en el tiempo de Noé. Noé, un hombre ordinario, él y su familia. Pero por cuanto Noé tenía temor de Dios, él creyó a Dios. Usted no puede temer a Dios sin creerlo. ¿Cómo puede usted tener temor de algo que no cree? Usted tiene que tener temor de Dios. Salomón dijo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, apenas tener temor de Dios, usted está comenzando a tener sabiduría. Y el temor de Dios... Noé temió al Señor y él creyó al Señor. Y eso es lo que Dios honra, tu fe en él, correcto. Luego, cuando el temor de Dios vino sobre Noé, Dios le llamó por la gracia y le salvó a él y a su casa porque fue la gracia que lo hizo. No porque Noé era un hombre muy grande y más guapo que todos los demás. No porque Noé asistía a la mejor iglesia en todo el país. No porque él pertenecía a la mejor organización. No porque él se vestía mejor. No porque tenía más dinero. No porque él era una persona especial. Pero por la gracia de Dios, Dios salvó a Noé. Gracia salvó a Noé. No sus obras, pero fue su gracia. Y también salvó a su familia. Párrafo 50 por último.
haremos referencia a otra persona al cual fue extendida la gracia de Dios. Hablaremos de algunos, hay muchos. Abraham, ninguna persona especial descendió de la torre de Babel. Quizás salió de un grupo idólatra, su padre. Bajó a la tierra de Sinar para habitar en la ciudad de Ur. Y mientras estuvo allí, Dios le habló por gracia. Por gracia fue. No porque él fue distinto, no porque él fue un hombre mejor, pero por gracia Dios le llamó. La Biblia claramente nos da a saber eso. Oh, Abraham, ¿cómo Abraham probó la paciencia de Dios? Le habló y dijo, Abraham, quédate en esta tierra, no te salgas de aquí. Pero tan pronto llegó una sequía y un hambre, Abraham corrió. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este mensaje titulado El mensaje de gracia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de agosto del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Mensaje, el mensaje de gracia, párrafo 51. Abraham habló de nosotros. Dios tomó a Abraham por gracia y le salvó. Y así te toma a ti también por gracia. ¿Y cómo probamos nosotros la paciencia de Dios? Hoy estamos bien, mañana estamos desanimados. Un día creemos, al otro día estamos dudando. Hoy somos metodistas, mañana somos bautistas. Hoy creemos en sanidad divina. Mañana nos duele el estómago y no sabemos si lo creemos o no. Pero sin embargo, en medio de todo eso, Dios quiere que nos mantengamos fijos. Él nos salva de todas maneras. Si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos todos sin esperanza, seguro. Dios nos salva por su gracia. Amén. 52. Abraham se debería haber quedado en aquella tierra, pero él bajó allá con los caldeos, o no con los caldeos, pero los filisteos. Bajó allá para peregrinar, para salir del hambre. Las cosas que estaban un poco duras allá en su país, él bajó allá para peregrinar, allá con ellos. Hizo exactamente lo que Dios dijo que no hiciera. Sin embargo, la gracia de Dios le apareció y prohibió a Faraón de tomar o el rey de tomar su esposa. La gracia de Dios. Cuando Abraham dijo, esta es mi hermana, mintió. Pero sin embargo, la gracia de Dios lo mantuvo porque él se arrepintió. Él estaba dispuesto a arrepentirse. Y cualquiera que esté dispuesto a arrepentirse, la gracia de Dios todavía es para usted. Amén. La gracia de Dios está buscándote. Así que eso sirve para ustedes, recaídos en esta mañana. La gracia de Dios todavía te está buscando. Solamente te arrepientas y la gracia de Dios es todo suficiente. Como él tomó al buen Abraham, y lo trajo de acá de nuevo. Y recuerden, Abraham no fue salvo por obras. Él fue salvo por gracia. Abraham fue salvo por fe, lo cual es gracia. Y Dios salvó a Abraham por razón de su gracia. No por razón de su comportamiento. Le salvó por razón de su gracia. ¡Oh, cuán bueno! Él fue salvo por gracia. 53. Veamos a Israel. Tengo una escritura apuntada. La apunto, luego puedo referir a ella en mi mente. Si la desean apuntar, esta será una buena escritura para memorizar si lo desean. Deuteronomio 7:7. Dios dio a Abraham su promesa. No a Abraham, perdón. Se la dio a Israel y les. Si ustedes no se mezclaren con la idolatría, si no hicieren estas cosas, si se apartaren de todas estas ceremonias paganas, si hicieren todas estas cosas,
entonces yo les traeré a una tierra buena. Yo cuidaré de ustedes. Yo les alimentaré. Yo les guiaré. Yo haré estas cosas si ustedes hicieran tal y tal cosa, si me amaren, si guardaren mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenanzas. Yo haré todas estas cosas si ustedes simplemente hicieran algo y guardaren mis mandamientos y que me aman. 54. Igual como cuando un esposo toma a una esposa y le dice, si tú fueres una buena mujer, si tú cuidares la casa y me fueres fiel, y si me cuidares bien la ropa, si tenemos familia y le fueres una buena madre, y si hicieres estas cosas, yo trabajaré hasta que sangre en mis manos para proveerte la vida, si hicieres esto. Pero luego piénsenlo. ¿Qué tal si esa mujer resulta muy mala? Vive perezosamente, no hace nada. Entonces es preciso la gracia para mantener esa familia unida. Oh Dios, se precisó la gracia de Jehová para mantener la unidad de su familia. Y apenas así somos la familia de Jehová hoy, por razón de la gracia de Jesucristo. Todos hubiéramos perecido, pero es la gracia, oh gracia. Ahora, pero ellos no lo mantuvieron así y nunca llegaron a la promesa completa. Esa generación no llegó, no, la generación a la cual fue hecha la promesa. Ellos perecieron en el desierto, pero Dios los alimentó, Dios los cuidó, Dios los amó, los condujo. ¿Por qué? Su gracia lo hizo. Su gracia por razón de su promesa. Luego, su promesa, la gracia que acompañaba la promesa. Pero ellos nunca llegaron al beneficio completo de la tierra prometida. Y esta iglesia tampoco llega a su beneficio completo. La gracia completa nos mantiene. Pero Él desea una iglesia que le obedezca. Un pueblo que tome su palabra y diga, esta es la verdad. Sin importar su organización, Él desea un pueblo que no diga, bien, yo soy tan bueno como usted, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy católico, soy tan bueno como usted. Eso no es gracia. Eso muestra que algo anda mal. 56. Pero una persona, cueste lo que cueste, que leyere la palabra de Dios y ve que uno tiene que ser renacido y lleno del Espíritu Santo, eso lo creerán, lo tomarán por la palabra, tomarán la palabra exactamente por lo que dice, como en el bautismo y el rociamiento. Bautismo es lo correcto. No hay nadie en la Biblia a que fue rociado. No existe tal cosa en Escritura. Tampoco hubo nadie bautizado en el nombre del Padre e Hijo y Espíritu Santo en la Biblia. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Así que no existe ni un grano de historia. Si alguien me puede mostrar en toda la historia a dónde alguna persona jamás fue bautizada en la Biblia, o hasta 300 años después de la muerte del último discípulo, cuando comenzó la Iglesia Católica. Si alguien me puede mostrar dónde alguno jamás fue rociado o bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo antes del comienzo de la Iglesia Católica, usted está obligado de alma de venir y decírmelo. No existe tal cosa, pero ¿qué hacemos? 57. Hemos pasado por las edades de la iglesia y vimos cómo tuvieron que hacer eso. Así que usted ve, Dios quiere alguien que le obedezca. Si no está en la escritura, entonces es una doctrina humana y no es una doctrina de la Biblia. Así que a pesar de lo que es la iglesia, ¿cuán errado han estado? ¿Qué importa todo eso?
La cosa es cuán correcto usted puede ser ahora. La gracia de Dios se lo está mostrando. Entonces, camine en ella, en la gracia de Dios. 58. Recuerde a Moisés, aquel gran líder. Dios debió haberlo matado cuando él bajó allá para glorificarse al herir la peña y dijo, miren lo que yo puedo hacer. En otras palabras, ustedes rebeldes, tenemos que pues acarrearles agua de esta peña. Él hirió la peña y las aguas no salían. Y le volvió a herir otra vez. ¿Y qué hizo? Allí daba testimonio de la debilidad de Cristo, porque Cristo fue esa piedra. Esa es la piedra de corona. En vez de herirla, o hablarle más bien, fue herida una vez. Recuerde, Dios le dijo allá en Éxodo, ve allá y yo estoy delante de ti sobre la peña y herirás la peña. Y él hirió la peña y ella produjo agua. Y a la siguiente vez Dios dijo, ve, habla la peña y ella dará su agua. Pero Moisés quería mostrar que él tenía autoridad, tenía un poco de poder y él dijo, yo les traeré agua de esta peña. Dios debió haberlo matado por eso. Dios debió haberlo separado porque él quebró la ley de Dios allí mismo, porque testificó de la debilidad de Cristo, como que tuviera que ser herido por segunda vez. Cristo fue herido una sola vez. Ahora le hablamos a la roca y produce sus aguas. Amén. Pero, ¿qué fue? Fijémonos en este anciano. Ya tenía 120 años, 59. Alguien me dijo no hace mucho, dijo, Dios no es un Dios justo, porque él desilusionó a Moisés. Después que él hubo obrado por tantos años allá con esos hebreos por 40 años allá en ese desierto, Dios lo desilusionó y ni aún le permitió entrar a la tierra prometida. Y dije, oh, qué disparate. ¡Qué disparate! No, él no desilusionó a Moisés. Él llegó a la tierra prometida. Como 700 años después fue visto allá arriba del cerro de la transfiguración, tan vivo como siempre, parado, hablando con Jesús antes que él fuese al Calvario. Él y Elías, parados juntos, hablando. Moisés y Elías aparecieron a Jesús. Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración. Él no estaba muerto, estaba vivo. Dios no lo desilusionó. Él llegó a la Palestina. Párrafo 60. Ahora mire, antes que él murió, él subió al monte Nebo. Aquella mañana cuando él sabía que se iba y ya había desropado a Aarón y puesto su ropa sobre otro, su propio manto y lo puso sobre Josué y le mandó que se quedara con aquellos preceptos. Y cuando él subió hasta el pico del monte Nebo, pasó por el valle de los campos, sabiendo que él iba allá a morir, y subió al monte Nebo, a la cumbre de Pisga. Y cuando estaba parado allá, Dios le dijo, mira a la tierra, quiero que le veas, Moisés. Tú pudieras haber entrado allá, pero ¿sabes qué hiciste allá frente a la peña aquel día? Te glorificaste a ti mismo. Y pienso que ese será el problema grande con muchos de nosotros de hoy día. Cuando estuviste frente a la peña, te glorificaste a ti mismo. Pero note, cuando estuvo a punto de morir, allí estaba la piedra. Él quizás tomó un paso y se paró sobre la piedra allí en Pisga y Dios lo sepultó. Pero seguramente resucitó en algún lugar porque estaba vivo. Fue tipo de Jesucristo.
Allí estaba parado sobre el monte de la transfiguración, centenares de años después, allá en Palestina. ¿Ve? Es la gracia de Dios quien proveyó la roca. Le proveyó la roca. ¡Oh, qué cosa! Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos el mensaje de gracia predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de agosto del año 1961. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje de gracia. Párrafo 61. Yo pienso de Abraham y de los errores que él cometió, y Moisés y sus errores. Pero cuando se escribió el comentario de Abraham, cuando el comentario divino fue escrito, cuando Pablo escribió el comentario de Abraham, él no mencionó ni una sola palabra de la incredulidad de Abraham. No, no. Ni aún le fue imputado. Él dijo, Abraham no dudó la promesa de Dios con desconfianza, antes fue forzado en fe, dando testimonio y gloria a Dios. Mi humilde oración ante la gracia de Dios que está aquí en esta mañana, ojalá que la mía sea escrita así, que él no vea mis errores, que cuando se escriba mi comentario, mi obituario, que allí no se lea, que no se lea que cometí errores ni hice mal, pero que él solamente vea las cosas que procuré hacer por él y que lleguen a ser. ¿Y qué logra eso? Tomará la gracia de Dios en lo cual yo creo. Y únicamente en eso estoy confiando, porque sobre mis propios méritos fallaría en entrar como cualquier otro, pero estoy dependiendo en la gracia de Dios. Sí, en la gracia estoy dependiendo. Allí estuvo la roca cuando Moisés se alistó para morir. 62. ¿Qué podría decir de David? La gracia de Dios, aquel gran guerrero al cual Dios mismo, él dijo, él es un hombre conforme a mi propio corazón. Aquel gran guerrero, David, ¿cómo pudo él hacer tal cosa como hizo de tomar un Urías, su soldado, cuando tenía unos pocos gentiles allá como soldados? Escuchen bien esta historia por unos momentos. Cuando allí tenía sus soldados y Urías fue el que se mantuvo fiel a David, Urías fue un prosélito. Él era un eteo, un prosélito a la religión judía. Y aquellos hombres amaban tanto a David. Ellos vieron que la unción estaba sobre él, aunque él era un desterrado. Él fue echado de su propio país y tuvo que morar con los filisteos. Saúl lo estaba cazando. Sin embargo, esos hombres, ellos vieron la unción sobre él. Ellos sabían que él llegaría al poder. Ellos sabían que él llegaría al poder. Gloria a Dios. Y estoy tan contento hoy de ser un desterrado, porque yo veo que Cristo está llegando a ser rey. Pueden elegir todos los Kennedys y cuanto más quieran, pero Cristo será el rey. La unción está sobre él y sobre el mensaje de su venida. Él será el rey. 63. ¿Pero qué hicieron? Un día él estaba parado allá, sediento, y quería un trago de agua de la puerta ya en Belén, a donde iba él antes a pastorear las ovejas. ¿Y saben qué? Dos de aquellos hombres tomaron espadas y abrieron camino por 15 millas de carnes humanas para traerles un balde de agua, porque su más pequeño deseo era mandamiento para ellos. Piense de eso. Y ellos abrieron camino a través de aquellos hombres hasta la cumbre de aquel cerro donde dijeron que estaba parado. Sería como 15 millas, y ellos pasaron por allí. Y todo hombre que se les levantaba, ellos peleaban con él hasta matarlo. Y pasaron, tomaron este balde, esta cubeta, sacaron el agua por todas las filas del enemigo. Dos hombres para obtener para su rey, para su hermano, un trago de agua, cuando él ya tenía agua allá para beber. Pero él deseaba de esta agua. 64. Oh Dios, permítame tomar la espada de la palabra y cortar por toda organización y traer el bautismo en el nombre de Jesucristo y el poder de la resurrección y el Espíritu Santo de nuevo al pueblo, sin importar, porque Él está llegando el poder. Él está llegando el poder, te pararás solo, pero tienes que cortar por toda organización, cortar por toda teoría, todo credo humano, hasta traer al Salvador la oveja que se ha extraviado. Alguien, traer de nuevo las
doctrinas de la Biblia, de Jesucristo siendo el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. La gracia de Dios. 65, perdón. Fíjense en David, ¿cómo él pudo hacer? ¿Cómo él pudo hacer? Uno brincó en una zanza y mató a un león. ¿Cómo pudo David tomar la espada de Urías, la hermosa Bathsheba, cuando él ya tenía 500 esposas, pero la vio bañándose y allí está la negligencia? Ahora, ella simplemente se olvidó de cerrar las cortinas. Se estaba bañando y ella sabía que el rey se paseaba por allí todos los días, por el terrado de la casa. Y allí está el problema de hoy. Yo no pienso que las mujeres de hoy son tan negligentes, pero ellas simplemente salen desnudas a las calles con cualquier ropita. Es una desgracia. Luego no saben por qué los hombres pitan y silban. Pues es que ellas hacen eso para que les silben y se porten así. Ellas saben eso, tienen suficiente cabeza para saber eso. Hacen aquello porque así lo desean. Está en su corazón. Usted les dice que son inmoral. Ellas quizás les disputan eso, pero puede ser que no sean tan inmorales. Pueden ser tan puras como el lirio en cuanto a lo sexual. Pero recuerde, hay un espíritu sobre ellas. Esa unción es del diablo, que manda el alma a algún hombre al infierno. La Biblia dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y recuerda, hermana, tú responderás por haber cometido adulterio, aunque nunca lo hiciste en realidad en toda tu vida. Pero aquel pecador que te miró por la manera en que te estaba vistiendo, como estabas vestida, él será culpable de adulterio. Tú responderás en el día del juicio por haber cometido adulterio, cuando él tendrá que decir. 66. Él dirá aquí, está escrito en su libro, cometió adulterio. ¿Con quién? Con señora fulana de tal. Luego, señora fulana de tal, ¿qué de esto? Lo juro, tú conoces mi historia. Yo jamás he vivido con otro hombre fuera de mi esposo. Pero te vestiste de tal manera que causaste a este hombre que cometieras adulterio. Estás culpable de adulterio con él. Entonces fue cuando lo hiciste. Tú tienes la culpa. Tú eres la que te presentaste. 67. Bathsheba erró. Como también erró Eva, pero Adán fue incluido en aquello. Yo pienso que siempre estamos haciendo tanto alarde de las mujeres, pero ustedes, hijos de Dios, hombres, yo sé que son los más fuertes, correcto, son el sexo más fuerte, están sobre las mujeres, correcto, entonces pórtense así, no las dominen, procurando sacarlas alguna jovencita y echar a perder su vida, pero sea un hijo de Dios, dígale que está errada, párese firme como un hijo de Dios. Ella es su hermana. Sí, Señor, lo que procuramos hacer, los que se llaman hijos de Dios hoy, pertenecen a las iglesias, se llevan a toda jovencita que pueden. Recuerden también la razón por qué existe la mujer inmoral. Puede ser porque algún hombre casado fue quien lo arruinó. Así que la olla no puede decir negro al sartén. Así que recuerden, es el pecado que lo hace todo esto. Y todos estamos sujetos a la muerte y deberíamos todos morir. 68. Pero cuando David hizo aquella cosa malvada, su propio juicio lo debió haber matado. Cuando el profeta llegó allí, él pensó que estaba escondido. Cuando el profeta llegó allí se paró ante David y dijo, David, ¿está todo bien? Sí, todo está bien. David, en su túnica majestuosa y en su gran corona, y tenía a Joab allá, su gran general, y la pelea estaba rugiendo. Él estaba corriendo los enemigos de las fronteras y todos estaban dando muy bien. Tenía aquí el niño por esta Bathsheba y mandó al pobre Urías allá y mandó que Joab estuviera a su lado y luego apartarse de él. Y luego Urías murió cuando se estaba poniendo el sol con el cuchillo de la guerra en su mano. Sangre de su escuda, a donde él había estado parándose por Israel, aún siendo un prosélito a su religión. Luego, cuando Joab regresó y le dijo esto a David y que Urías había muerto, David pensó, ahora sí, todo está muy bien. Tengo aquí a su esposa y todo va a estar muy bien. Tengo un niño, pero el niño se enfermó. El niño comenzó a morir y él hizo todo lo posible para salvar la vida del niño y quizás mandó a traer todos los médicos, pero todos sin éxito. Por fin el niño murió. Tenían temor de
decírselo a David que el niño había muerto, pero había muerto. Entonces él pensó que todo estaba escondido y él confortó a Bathsheba y él ya la había tomado por esposa, después de haber ya tenido todas esas demás esposas. 69. Y este viejo profeta Natán, el viejo calvo, él entró enojado de allá del desierto y se sentó y dijo, David, ¿cómo andas todas las cosas? Él dijo, oh, muy bien, muy bien. Oh, profeta de Dios, que vivas para siempre. Aleluya. Oh, él pensaba que todo estaba bien. Él pensaba que podía esconder aquello. Pero tú no puedes esconder nada de Dios. Él sabe lo que estás pensando ahora mismo. Él conoce tus pensamientos porque Él es Dios. El Espíritu Santo que está en el edificio en esta mañana conoce tus pensamientos. Quién eres y de dónde vienes y qué has hecho. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por todos los siglos, perdón. 70. Dios se lo había revelado a ese profeta. Él dijo, David, había un hombre rico que vivía de este lado del camino y él tenía muchas ovejas. O él era un hombre muy rico. Había otro del otro lado del camino y era muy pobre. Él tenía una sola ovejita que la mantenía como una hija. Le daba de comer de su propia cucharada con que él comía y dormía con la oveja. Todo. Era como una hija para él. Y un día al rico le llegó una visita. Y en vez del rico tomar una de sus propias ovejas y ponerlas como para comer para la visita, pues entonces él, en vez de hacer eso, él fue allá al otro lado del camino y tomó la oveja del hombre pobre. Por fuerza se la tomó y la trajo a su casa para alimentar a su visita. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El mensaje de gracia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de agosto del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 71 al 80. Bien, hermanos. Continuando con el mensaje de gracia, párrafo 71. Ahora, todo esto fue a razón de las pasiones de David. Él ya tenía 500 esposas, pero cuando él vio la esposa de Urías, en vez de tomar una de sus propias 500 para apaciguar y satisfacer su pasión, él fue y tomó la esposa de este hombre y mató a Urías cuando ella se vio embarazada. David no sabía lo que estaba haciendo porque David estaba listo para pronunciar juicio. Así somos nosotros. Siempre podemos dar juicio a la otra persona, pero cuando es algo propio, oh, eso es distinto. David dijo, el hombre pagará con su vida. El profeta, esos ojos se enfocaron y él dijo, David, ciertamente no morirás. Vea cómo la gracia vino a obrar rápidamente. El espíritu bajó al profeta y salvó la vida de David. Gracia, seguramente no morirás. Pero la espada no se apartará de tu casa hasta que haya purgado completamente tu corazón. Tú eres aquel hombre rico. Oh, entonces era muy distinto, ¿verdad? ¿Qué salvó a David? Cuando su propio juicio dijo, aquel hombre morirá. Él pagará hasta lo sumo. Él pagará por esto con su vida. El profeta dijo seguramente la gracia. Tú no morirás. No morirás, David. Gracia te ha salvado. Fue gracia para con David lo que le salvó. Oh, hermano, si no fuera por la gracia, ¿a dónde estaríamos todos nosotros? Correcto. 72. Gracia soberana viene de un ser soberano. Gracia soberana viene de un ser soberano. ¿Qué puede hacerlo? Soberano puede hacer lo que él bien desea. Ahora escuche, gracia soberana solo puede ser brindada por uno que es soberano. Y Dios es soberano, así que Él puede dar gracia soberana. Por lo tanto, Él siendo el ser soberano, gracia no tiene que pedirle permiso a nadie. No lo tiene que hacer. Él hace lo que desea. ¿No es eso maravilloso? No tiene que pedirle a nadie. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, debo hacer esto. No lo hace. Lo hace por cuenta propia. Gracia es soberana, por lo tanto, Él puede salvar al más vil pecador. Él puede salvar al peor,
Él puede salvar al más impuro. Él puede salvar al más inmoral. Él puede salvar al más enfermo. Aleluya. Párrafo 73. Él puede salvar a un miserable como yo. Y lo hizo. ¿Qué es? Gracia. William Branham, hijo de borracho. Eso no importa. La gracia de Dios me salvó. Yo soy la hija de una mujer de mala fama. No importa. La gracia de Dios te salvó. Es soberana. No le pide permiso a nadie. A mí estoy tan contento por eso. Aleluya. Puede tomar al más vil pecador y hacerlo blanco como la nieve. Y no tiene que consultar con nadie. Lo puede hacer porque es soberana. Escuche rápidamente ahora. Eso fue probado allá en la cruz, cuando allí estaba el más vil ladrón. Él merecía la muerte. Él jamás había pensado en Dios. Él nunca pensó nada de eso. Luego, allí en la cruz, cuando por esos labios sangrientos, entre los gemidos, salió un sonido: Señor, ten misericordia de mí. Y le respondió otro a través de sangre, lágrimas y agonía. La gracia bajó y dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gracia hizo eso. ¿Cómo pudiera aquel ladrón ayudarse a sí mismo? No pudo ayudarse a sí mismo, no pudo. Igual como Adán no pudo ayudarse a sí mismo, ni tampoco Eva pudo ayudarse a sí misma. Ni tampoco como usted puede ayudarse a sí mismo, ni tampoco como yo podría ayudarme a mí mismo. Semejante imposibilidad sería subirnos a la Vía Láctea por medio de jalándonos los tirantes de las botas. No lo podríamos lograr, pero la gracia de Dios sí puede ayudarnos en eso, y lo hace. La gracia de Dios, la soberanía de la gracia de Dios llegó a aquel ladrón moribundo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, piénsenlo. Eso es maravilloso. 74. Piense del amor y la gracia como gemelas. Como hermanas, no se puede tener la gracia sin tener el amor. Son hermanas gemelas, ¿correcto? Antes de poder tener la gracia, uno tiene que tener el amor. Antes de realmente mostrarle a uno un favor, uno lo tiene que amar. Ya estén bien o mal, uno tiene que amarlos de todas maneras, o de otra manera no puede hacerlo. ¿Ve? Así que el amor y la gracia son lo mismo. Son hermanas gemelas, eso es todo. El amor y la gracia son, éramos. No podemos ver una sin la otra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él derramó su gracia y lo puso en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿ve? No hay nada que uno pueda hacer sin que estos dos obren juntos. La gracia de Dios es lo que nos salva. Párrafo 75. Ahora hallamos que la gracia, allá como aquel ladrón moribundo, con razón ha inspirado a poetas cuando ellos lo vieron. Un poeta dijo: el malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también en mi pobre ser allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozó en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Gracia, gracia, gracia sublime. Aleluya. Uno escribió: oh amor de Dios, tu inmensidad. El hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, no bastará para escribir el gran amor de Dios, que al hombre ha dado el vivir con él en los cielos. Párrafo 76. Eso es gracia, la gracia de Dios. La gracia de Dios ha traído esta sombra. Dios trajo la gracia a nuestras vidas por medio del amor para nosotros. Aquí está otra cosa. La gracia no puede ser comprada. La gracia no puede ser vendida. La gracia es por un ser soberana. Sí, Señor, usted no puede negociar para obtenerlo. Usted dirá: Dios, yo haré tal y tal cosa, y tú haces otra cosa. Usted no puede hacer eso. Eso no lo hará. Dios no hará eso. Usted no puede demandar nada de Dios. Se lo da por su gracia. Oh, qué cosa.
no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia por él. Párrafo 77. Hay gente que se mantiene postrado, y unos hombres vinieron a verme, creo que uno de los jóvenes aquí en el edificio hoy. Un joven metodista acaba de entrar y él recibió el Espíritu Santo. Vienen de allá, y estos jóvenes vinieron y me dijeron, ahora hermano Branham, ya que somos salvos y hemos recibido el Espíritu Santo, ¿debemos buscar los dones? Yo le dije, no lo hagas, no lo hagas. Dios da sus dones soberanamente. Los dones y llamamientos de Dios son sin arrepentimiento, sin darse cuenta. Usted comienza a buscar algo de Dios. Dios, hazme un predicador. Hazme esto por acá. Dios, hazme esto. ¿Y qué llega a ser? Una camisa inflada, más nada. Usted irá a la teología humana de algún hombre y alguna organización. Y allí se va a anchar y allí se podrirá. Permita que Dios llame. Dios le llamará. Dios le santificará. Dios le dará lo que él tiene necesidad de darle. Sí, Señor. Párrafo 78. Usted no puede negociar la gracia. No, Señor. No puede ser vendida. No puede ser comprada. Y tampoco puede ser negociada. No se puede canjear por ella. No se puede negociar. No se puede decir, bueno, Señor, yo me uniré a esta gran iglesia bautista, o esta gran iglesia metodista, o esta gran iglesia pentecostal, o esta gran iglesia nazarena. Yo haré esto acá por ti, solo si haces tú esto por mí. No se puede negociar. No, Señor, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ningún hombre viene a mí sin que mi Padre no le llame primero. Usted solamente llega a ser un miembro de esa gran iglesia. Más nada. Allí no alcanzará la salvación. La gracia lo tiene que salvar. Párrafo 79. Ahora con nuestros talentos no podemos ganar. No podemos ganar la gracia por los talentos. Si Dios me hizo un predicador, eso no muestra que su gracia ha sido conmigo. No, no, es únicamente su gracia que me salva. No soy salvo porque predico el evangelio. Usted no es salvo porque habla con lenguas. Oh, no, usted no es salvo porque predica. Usted no es salvo porque habla en lenguas. Usted no es salvo porque hace ninguna de estas cosas. Primera de Corintios 13 lo prueba. Si hablase en lenguas humanas y angélicas, si entendiese todos los misterios de Dios, un predicador, ¿ve? Aunque hiciere todo esto y tuviese fe para mover montes, aún no soy nada hasta que no bajase en la caridad, lo cual es amor. Amor es gracia. La gracia de Dios lo obra todo. Párrafo 80. Alguna gente tiene talentos como estos reyes de rock and roll. Y luego al otro día llegan a una congregación y procuran ponerse una cara larga y muy santucha. Se ponen allí a cantar un himno y luego piensan que van al cielo. Podría llamar muchos nombres, pero no conviene. Esta cinta sale a todas partes, pero ustedes conocen. Un joven no hace mucho, allá en Hollywood, no besaba a una muchacha porque era contrario a su religión. Pero luego están en películas y en rock and roll y estas cosas que no convienen, son una desgracia. ¿Y piensas tú que con tus 30 monedas de plata podrás merecer algo en la gracia de Dios? Oh, Judas, no te compra nada sino un lugarcito en el infierno. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos el mensaje de gracia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de agosto del año 1961. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga. Párrafos 81 al 90. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. El mensaje de gracia, del año 610827, párrafo 81. La gracia de Dios no puede ser negociada, tampoco se obtiene con talento. Es gracia soberana.
Nada traigo en mis brazos, simplemente acudo a tu cruz, desnudo, herido. Acudo a ti tal como soy, de pecador, sin más confianza que tu amor. Ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Es todo, la gracia me compró, gracia lo hizo. Gracia es como otra cosa que quisiera decir, a veces gracia. Párrafo 82. Estas grandes iglesias piensan que pueden ir allá, piensan, pues nosotros tenemos la iglesia más grande de la ciudad. Tenemos una sociedad femenina que fabrica ropa para los pobres y la mandamos a otros países y alimentamos a los pobres, hacemos esto y aquello. Pablo dijo, yo hago lo mismo y nada. Dicen, pues somos una organización muy antigua. Aquí hemos estado por 2000 años. Tenemos 500 años. Juan Wesley, Alexander Campbell, y aquellos grandes fundadores allá, ellos fundaron nuestra iglesia. Aleluya. Muy bien. Jesucristo fundó esta iglesia. El bautismo del Espíritu Santo. Y dijo que subieran a Pentecostés y allá esperaran hasta recibir el poder de lo alto. Párrafo 83. Y aún usted puede pertenecer a la iglesia pentecostal. Y pertenecer a la iglesia pentecostal no es nada más que cualquier otra iglesia. Correcto. La verdad es, hay una sola iglesia. Y esa es la iglesia a la cual uno es nacido por el bautismo del Espíritu Santo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. Primera de Corintios 12, 13. Correcto. Primera de Corintios 12. Ahora, somos bautizados en esta iglesia. Párrafo 84. Pero la gente cree que pueden merecerlo. Pues nosotros, yo fui al seminario y aprendí a hacer esto. Yo fui al seminario e hice aquello. Eso no significa nada. Usted no puede comprar la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios. Permítame contarles esta historia. Ya para terminar. Así es la gracia de Dios. Había un gran rey y este gran rey tenía un hijo y este era su único hijo. Y un día un asesino mató a ese joven y por todo aquel reino salieron los comisarios buscando a aquel asesino. Por fin lo hallaron y cuando lo hallaron lo trajeron y lo encarcelaron. Entonces se fijó el tribunal y se fue y fue hecha la sentencia. Oh, fue una cosa horrible. Él había asesinado al hijo del rey y él sabía lo que le esperaba. Párrafo 85. Lo colocaron en la celda más adentro y trancaron las puertas. Lo aislaron para que nadie. Le pusieron guardias porque sabemos qué clase de castigo horrible este muchacho habría de recibir. Porque él había matado al hijo del rey. El hijo del rey real. Pusieron guardias en todas las puertas. Lo colocaron en la celda más adentro. Lo desroparon, dejándole apenas una pequeña cubierta. Y allí estaba sentado en esa condición, hambriento. No le daban de comer. Allí estaba en esa condición. Luego lo trajeron ante el tribunal. Lo hallaron culpable. Y lo probaron culpable. Fue hecha la sentencia. Le habría de ser asesinado bajo una horrible pena capital. Él habría de recibir muerte por pulgada hasta que dejara de existir. Su vida mortal es sentenciada por el juez. Él habría de morir. Él rogó y lloró y clamó y dijo, soy culpable. Aunque soy culpable, estoy arrepentido por lo que hice. Oh, que nunca hubiera hecho eso. Siento mucho lo que hice. En un momento de rabia, de mal genio, hice aquello. No fue mi intención actuar de esa manera. Párrafo 86. Un día el rey fue a ese lugar para visitar al joven, para hablar con él, acerca de la muerte de su propio hijo, su único hijo. Este había matado a su hijo. Él dijo, voy allá a hablar con él. Y él bajó allá
fijó la vista a esa jaula. Era como un animal enjaulado y vio el cuerpecito de este joven allá en esa esquina llorando, su cara hundida, las quijadas debilitadas, los ojos muy adentro. Tenía mucha pus en los ojos y la boca la tenía toda blanca. Le faltaba agua, tenía sed. Tirado allá de frente, llorando, el rey dijo, «Párate». Se acercó al joven y lo miró. Dijo, «¿Por qué mataste a mi hijo? ¿Qué te hizo mi hijo? ¿Qué te hizo para merecer la muerte que le diste, matándolo a puñaladas con la lanza?» Él dijo, «Nada, mi señor, ni una sola cosa. Fue solamente mi imprudencia. Fue mi mal genio. Yo lo maté porque le tuve envidia y me cogió una cólera y lo maté». Dijo, ahora yo he de morir bajo su justicia, señor. Me doy cuenta de eso y sé que lo merezco. La única razón que estoy llorando es porque maté a ese hombre real de esa manera y sin razón. Párrafo 87. El rey dio la media vuelta y salió. Fue al comandante y dijo, destruye todos los archivos. Usted sabe, ponerlos en el mar del olvido. Destruye todos los archivos, lávalo y tráelo a la casa. Mandaré una ropa. Al rato, un tremendo carro llegó a la puerta. Cuando se paró, sacaron una alfombra que llegó hasta la celda. El rey se paró al lado del carro y dijo, ven, hijo mío, te llevaré al palacio. Le puso el manto del rey por los hombros y dijo, de aquí en adelante tú eres mi hijo, porque le tuvo compasión. Esa es gracia. Ese fui yo. Ese eres tú. Nosotros matamos al Hijo de Dios con nuestros pecados. Éramos ajenos, sucios, mugrosos, tirados en la celda del mundo. Dios nos lavó por la sangre de su Hijo. Y nos limpió y nos puso el manto del Espíritu Santo. Y ahora el gran carro de Dios llegará a la puerta algún día e iremos a casa para vivir con Él para siempre. Amén. Los archivos están destruidos. Jamás podremos ser juzgados. Están quemados y los puso en el mar del olvido. Y jamás se acuerda de ellos. Con razón podemos cantar. Sublime gracia del Señor, amén, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Párrafo 88. Amigo pecador, no dejarás que esta sea tu hora mientras inclinamos nuestras cabezas por un momento para orar. Permite que esta sea la hora cuando creíste ahora mismo. Decídete y di, Señor Dios, yo soy culpable. Me doy cuenta que se requiere tu gracia para salvarme. Yo solo no me puedo salvar. Estoy perdido. He llegado a mi fin. No puedo hacer nada. Estoy totalmente débil, desesperanzado, sin Dios, sin misericordia, sin Cristo en el mundo. Extraño. ¿No me tendrás misericordia y sacarme de esta celda del pecado donde me encuentro hoy, Señor? Y sé propicio a mí, un pecador. ¿Podrá usted levantar la mano y decir, Señor Dios, yo soy esa persona que necesita de tu gracia? ¿Podrá levantar usted su mano y decir, ora por mí, hermano Urana? Ora ahora, si cree, creeré, sí creeré. Dios bendiga a usted allá atrás, hermano. Párrafo 89. Alguien más dice, hermano Urana, acuérdese de mí ahora, oh hermano, por favor hágalo, en oración. Dios le bendiga, a usted ama, otro que Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, ahí acerca de la ventana. Dios le bendiga, hermano allá atrás. Dios le bendiga, hermano, allá. El otro, acuérdese de mí, hermano Urano. Dios bendice a mi alma, hermano, allí. Sí, el otro aquí. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga aquí, hermano. Él lo ve ahora.
Sea verdaderamente sincero. Dios lo bendiga, joven. Él ve. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Allá en contra de la pared. Dios le bendiga. Allá abajo, hermano. Dios le bendiga, hermano. Allá atrás, en contra de la pared. Solo como soy sin... ¿Había otro? Dios le bendiga. Yo veo su mano allá atrás. Porque tu sangre fue derramada por mí. Sí, Señor. Dios le bendiga, hermana. Y esa... Dios le bendiga, hermana. Tú me llamas a venir. Dios le bendiga. Bien allá atrás. Tú, ore, ore, cristiano. Dios te bendiga, dama joven. Yo vengo, solo como soy. Y no espero para deshacerme de un pedazo negro de mi alma a ti, quien cual sangre mi mancha puede curar. Oh, cordero. Gracias, oh, gracias. Yo vengo, yo vengo. Párrafo 90. Ahora hubo como 15 o 20 manos que fueron levantadas ahora con sus cabezas inclinadas. Voy a pedirles a ustedes que alzaron sus manos quietamente. Pónganse de pie mientras oro por usted. No tenemos lugar aquí para un altar. Simplemente no se puede. Pónganse de pie. Todos los que levantaron sus manos, si desean la oración, pónganse de pie ahora mismo mientras oro yo. Solo pónganse de pie. Todos derrama por mí. Y sí, y esa, está bien. Dios le bendiga. Hay que recordar, yo viniendo a ti, oh Cordero de Dios, yo vengo, yo vengo. Recuerden, pueden llegar el día cuando ya no habrá gracia, ya no abundará para usted. Será demasiado tarde, pero ahora usted se paró. Párrafo 91. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. El mensaje de gracia predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de agosto del año 1961. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 91 al 100. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el mensaje de gracia. Párrafo 91. Oh Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien trajo de nuevo a nuestro Salvador de entre los muertos, y ahora vive. Él, quien es supremo en la gloria y manda su Espíritu Santo de Cristo sobre nosotros para traerle la convicción al pecador. Dios, te ruego por esta gente que está de pie. Es la verdad, Padre. Tú dijiste, el que testificare de mí ante los hombres, de tal testificaré yo ante mi Padre y los ángeles. Sabemos que cuando estaremos en la mañana del gran juicio, ¿qué tiempo será? Ellos están parados ahora, Señor, para que sus pecados vayan antes. Los pecados de algunos les siguen. Esta gente está parada en esta mañana porque están confesando sus pecados, sabiendo que han hecho mal y te desean como su Salvador. Tú gobiernas las riendas de los corazones y tú sabes todo en cuanto a ellos. Yo ruego, Padre, que tú les concedas sus peticiones. Sálvalos. Ellos son los trofeos de este mensajito en esta mañana, de la gracia de Dios. No importa lo que hemos hecho. Todavía baja la gracia y nos levanta. Concédelo, Señor. Concede gracia a estos corazones, que siempre pueden mirar a Jesús como su Salvador. Ellos han actuado. El Espíritu Santo les ha dicho que se parasen, y ellos lo hicieron. El Espíritu Santo diciéndole que se parasen, y ellos en obediencia al Espíritu se pararon. Ahora, Señor, guarda tu palabra. Tú dijiste, ningún hombre puede venir a mí sin que mi Padre no lo traiga, y todos los que el Padre me ha dado vendrá a mí. El que viene a mí no le echo fuera. El que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, el tal tiene vida eterna y jamás llegará a la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Por lo tanto, Señor, sobre la base de estas escrituras, esas son tus propias palabras, Señor, y las leemos en Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene. ¿Por qué? Porque él ha creído. Gracia es lo que le trajo a esto. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Él pasará antes del juicio. Y no vendrá a condenación, mas pasó de la muerte a la vida. Oh Dios, te agradecemos por esto. Rogamos ahora que guardes estos por toda la vida. Concede que cada uno de ellos sea bautizado.
clamando el nombre del Señor, lavando sus pecados. Concédelo, Señor. Ahora te los presento como tu siervo, creyendo que el gran ángel de Dios, quien apareció allá, y Padre, tú conoces todo lo que ha sucedido. Y aquel gran ángel que apareció allá el viernes por la mañana, al amanecer, y habló esas palabras en la forma de tres arcoíris saliendo del pico del cerro. Señor Dios, concede que el Dios quien se apareció ante mí allá en los arcoíris, concede que Él salve a esta gente. Por su gracia ahora mismo, yo te los doy, esperando que guardes tu palabra, y así será. Y yo los encontraré en aquel gran día, sin mancha ni arruga en su alma. Concédelo, Señor. En el nombre de Jesús, te los entrego a ti. Amén. 94. Dios le bendiga. Ahora, mientras se sientan los que estén sentados cerca de estos cristianos, salúdenlos, háblenles, invítelos a la iglesia y así puedan estar. Oh, cuán maravilloso es Él. Sublime gracia, cuán dulce el sonido. Es salvo a un desgraciado como yo. Alguna vez estuve perdido, como ahora he sido encontrado. Estuve ciego, pero ahora veo. Fue la gracia quien le enseñó a mi corazón a temer, y la gracia alivió mis temores. Cuán preciosa se manifestó esa gracia en el momento que creí, por primera vez. ¿Ha creído usted? Si así es, levanten sus manos. Oh, cómo amo a Jesús. Oh, cómo amo a Jesús. Oh, cómo amo a Jesús. Porque Él primeramente me amó a mí. ¿Les amas? Ahora, ¿no es Él maravilloso? Ahora, cuando lo cantamos de nuevo, quiero que estreche la mano cada quien con el que está cerca. Quietamente diga: Dios te bendiga, peregrino. Ahora con dulzura y santidad. Cuando 10,000 años ya hayamos estado aquí, brillando como el sol, nunca hemos tenido menos días para alabar a Dios, ni siquiera cuando empezamos por primera vez. En la cruz, cuando primero vi la luz y la carga de mi corazón partió. Fui ahí por fe, yo recibí mi vista y ahora feliz diariamente soy. O en la cruz donde por primera vez vi la luz y la carga de mi corazón partió. Fui ahí por fe, yo recibí mi vista y ahora diariamente feliz yo soy. ¿No está usted feliz? Estoy tan feliz que Jesús me liberó. Estoy tan feliz que Jesús me liberó. O estoy tan feliz que Jesús me liberó, cantando gloria, aleluya, Jesús me liberó. O estoy tan feliz que Jesús me liberó. O estoy tan feliz que Jesús me liberó. O estoy tan feliz que Jesús me liberó, cantando gloria, aleluya, Jesús me liberó. ¿No le amas? ¿No es Él maravilloso? Oh, yo pienso que es tan maravilloso Él. Ahora piense que esta Biblia es su verdad. Y esta Biblia enseña que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Quiero hacerles esta pregunta. Si Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Dios me perdone por decir esa palabra sacrílega, si es. Porque Él sí, a la verdad, es el mismo. Pero si Él es el mismo, entonces, ¿qué clase de persona sería? Será igual como fue. 97. Ahora, ¿habría una sola diferencia en Él estando aquí en esta mañana o como estuvo allá con la gente allá en Galilea, y eso sería su cuerpo de carne, su cuerpo corporal, porque aquel cuerpo fue levantado? ¿Usted lo cree así? Y está a la diestra de la majestad en lo alto, viviendo siempre para interceder por nuestra confesión. Recuerde, Él no puede nada por nosotros hasta que nosotros primero no lo aceptemos y creer que Él lo ha hecho y decir que lo ha hecho, porque Él es el pontífice, sí, el pontífice, haciendo intercesión sobre nuestra confesión. 98. Ahora, muchos que leen la Biblia dirán, allí dice profesar, pero profesar y confesar es la misma palabra, ¿ve? Hecho el pontífice. El libro de Hebreos, capítulo 3. Ahora, haciendo intersección sobre nuestra confesión, entonces Él no puede hacer nada hasta que primero no confesemos que Él ya lo ha hecho, ¿ve? Usted viene aquí al altar y ora toda la noche y eso no le va a beneficiar nada hasta que usted primero no cree.
Luego él le perdona. ¿Ve? Entonces se pone de pie. Luego, según la fe que usted tiene, allí es donde usted está. Usted antes vivía acá en el lodazal del pecado. Ahora ustedes, creyentes nuevos, ustedes ahora creen que son salvos, ¿verdad? Entonces usted subió hasta acá. Usted se levantó un poco. ¿Qué hace eso? Su fe. Por cuanto usted ahora cree y ahora es un cristiano, usted vivirá por encima de eso ahora, ¿ve? Ahora, si usted desea levantarse un poco más alto, tenga más fe, porque esto no tiene límite. Siga adelante, pues hasta lo imposible puede ser hecho real. Todo es posible a los que creyeren, correcto. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y no dudare en tu corazón, mas creyeres que así será hecho lo que has dicho, lo que dijeres así será hecho. Ahora Jesucristo mora en su pueblo. Un día Cristo estuvo en la columna de fuego, lo que se ve en esta foto. Nosotros creemos que esto es Jehová Dios. Esto fue lo que el Antiguo Testamento quería mostrarnos. Él entonces estaba en la paternidad. Él era padre a Israel, la nación. Entonces él vino y moró entre su pueblo como Cristo, el Hijo, ¿correcto? Cristo es el Hijo de Dios. Ahora él es el Cristo, el Espíritu Santo, el cual es la unción. Cristo significa el ungido. Y el ser ungido sobre su pueblo, Cristo con nosotros, el Espíritu Santo, es Cristo con nosotros, en nosotros. Usted lo cree así, sea muy reverente por un momento, muy quieto. Ahora, ¿es él el mismo? Ahora crea, tiene. Hace poco recibí una llamada y me dijeron que la gente estaba peleándose sobre los asientos aquí. Hablaremos de eso más adelante en otro culto. Yo le dije a Billy si pensaba tener oración por los enfermos, si había suficiente gente, que les repartirán tarjetas de oración. Él dijo que lo haría, entonces me supongo que lo hizo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Adi. Dios le bendiga la lectura. Continuamos la lectura del mensaje. El mensaje de gracia predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de agosto del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 101. Dice, hace como 2 o 3 meses, desde cierta ocasión, cuando algo sucedió, el ministerio llegó a cierto lugar hasta que perdí control. Veían el discernimiento y cómo hablaba y decía a la gente exactamente como hizo nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Todos ustedes lo han visto, me supongo. ¿Cuántos aquí no lo han visto ni lo han visto funcionar? Abre las manos. ¿Cuántos no lo han visto? Nunca lo han visto funcionar. Bueno, aquí está un grupo muy grande que nunca lo han visto. Parece que hay muchos extranjeros. No sabemos de dónde viene toda la gente. Este es un tabernáculo interdenominacional y no estamos contra las denominaciones, pero tampoco estamos de acuerdo con ellas. Les permitimos seguir su camino. Creemos en aceptar a la gente si desean volver a la denominación. Muy bien, por cuanto vivan una vida cristiana. Aquí somos una estación para salvar almas. Eso significa mi ministerio para ellos. 102. Pero yo creo que la Biblia enseña en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por todos los siglos. ¿Ustedes creen eso? Ahora, si Él es el mismo, ahora mientras se sientan muy quietos por un momento, deseo hablar con ustedes directamente de mi corazón y luego tendremos un culto de sanidad. Quiero hacerles esta pregunta. Si Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, entonces, ¿cómo? La única manera que de nosotros saber si Él es un espíritu, entonces actuaría igual como actuó ayer, ¿correcto? Actuaría de la misma manera como actuó ayer. 103. ¿Y cómo actuó ayer? ¿Se distinguía de algún otro hombre? Era un hombre que parecía a los demás hombres. Él era un hombre. Él nació un hombre. Él tuvo carne y sangre. Él sufrió. Él gimió. Pasó por tentaciones. Él era un hombre. Así es verdad. Pero ¿cómo es que él fue Dios? Porque sobre él estaba el Espíritu de Dios. Él era el Mesías ungido. ¿Y cómo es que lo sabían ellos? Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta como yo, y será que cualquiera que no oyere a aquel profeta será desarraigado del pueblo.
Ahora él fue un profeta. Ahora, ¿buscaba Israel un profeta? Así tenía que ser si buscaban al Mesías. Y el Mesías sería un profeta. 104. Ahora revisemos esto por un momento. Por unos momentos pongan atención. Ahora mantengan su mente en Dios porque no sabemos qué hará Dios y no sabemos qué Él me dirá que yo haga. Yo sé que tenemos un don de profecía aquí en la iglesia. Nuestro hermano Neville, él profetiza sobre la gente, lo cual es maravilloso. Estamos agradecidos. Nos hemos referido a eso muy seguido. Y tenemos otros que hablan en lenguas. No creemos que la gente tiene que hablar en lenguas para que tenga el Espíritu Santo. No existe en la Escritura prueba para respaldar tal cosa. Pero sí creemos que hay el don del Espíritu Santo que habla en lenguas y lo tenemos aquí en la iglesia. No lo permitimos así de cualquier manera. Creemos que es la voz de Dios. Hablamos cuando el Espíritu Santo habla y solamente lo permitimos de tres maneras. Y no puede ser mientras estoy predicando, así en orden, porque el espíritu de los profetas son sujetos al profeta. Ven, tiene que obrar conforme a la Biblia. Nadie puede decir que no existe tal cosa como el don del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Lo sabemos que sí existe. La Biblia lo enseña y creemos en eso. Y gracias a Dios que lo tenemos aquí en nuestra iglesia. Tenemos los dones de profecía y esto es, primero tiene que ser probado para ver si es correcto o no el don de profecía. Párrafo 105 por último. Luego está el profeta. Ahora, eso se trata de un oficio. Esos son dones. Hablando en lenguas, interpretación de lenguas, ciencia, sabiduría, discernimiento, etc. Todos son dones, pero luego existen cinco oficios. Primero, apóstoles, profetas, doctores, evangelistas y pastores. Oficios o ministerios ordenados por Dios. Hombres los tienen. No se pueden ansiar ni se piden en oración, pero son dados soberanamente. Uno así es nacido. Un profeta no es profeta si alguien lo impone las manos y lo hace un profeta. Un profeta es nacido así desde el vientre de su madre. Ve, así que él siempre es profeta. Ve. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el mensaje de gracia predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de agosto del año 1961. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 106 al 110. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje de gracia, párrafo 106. Dios le dijo a Jeremías, dijo, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí y te santifiqué y te di por profeta a la gente. Correcto. Ve, Moisés, antes que naciera, él fue un niño perfecto. Él era el profeta del Señor y todos los demás que siguieron. Cristo fue el Hijo de Dios desde el huerto del Edén. Correcto. ¿Ve? Sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Pero los dones son dados al cuerpo. Nosotros conocemos eso. Reconocemos todos estos dones. 107. Ahora veamos lo que Jesús fue, lo que fue allá. Hallamos que cuando comenzó su ministerio. Ahora pongan atención, quizás habrá algún extranjero. Cuando comenzó su ministerio en Juan capítulo 1, hallamos que después que fue bautizado, él nació y llegó a los 30 años y fue bautizado por Juan. Y bajó el Espíritu Santo como la paloma y descendió sobre él. Y una voz dijo, este es mi hijo amado en el cual, el griego original dice, en el cual me place morar, dice, en el cual tomó placer, en el cual me place morar. Pero ve, eso no suena contrario con el verbo antes del adverbio, pero en realidad es en el cual me place morar, porque Dios estuvo en Cristo reconciliando el inmundo a sí mismo. Sabemos eso. 108. Luego inmediatamente fue 40 días al desierto, tentado por el diablo. Luego vino en su ministerio y comenzó a orar por los enfermos. Y un día allí llegó un hombre con el nombre de Simón Pedro, un pescador sin educación,
ni podía afirmar su nombre. Andrés le había dicho de esta persona quien para él era el Mesías. Tontería, dijo aquel. Llegó a él y en cuanto llegó a la presencia de Jesús, Jesús dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Sabías que algo estaba pasando. Él sabía que ese era el hijo de Dios y él se agradó en darle a él las llaves del reino. Le hizo la cabeza de la iglesia. 109. Hubo otro individuo parado allí llamado Felipe. Felipe vio esto y pensó, maravilloso, tremendo. Yo conozco a un hombre que estudia la Biblia como a 15 millas por aquella montaña. Voy a ir a contarle lo que he visto. Su nombre es Natanael. Él rápidamente al otro día llegó, quizás como al amanecer del otro día. Rápidamente tocó la puerta y la señora Natanael dijo, pues él está ya en la huerta. Felipe, su amigo íntimo, fue allá y lo encontró arrodillado, orando. Cuando terminó de orar, se levantó y Felipe le dijo, ven y ve a quien yo he hallado, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ahora, este gran tipo religioso dijo, ¿de Nazaret puede venir algo de bueno? Este le dio una buena cita, algo bueno. Dijo, no te quedes en la casa a criticar, no hables mal, ven y ve. Ven y ve, ven, descubre si algo bueno puede salir de Nazaret. Y le dices, ¿el Mesías? Pues si fuera el Mesías, él vendría, la gran escalera celestial bajaría y él llegaría directamente al palacio. Llegaría a nuestra organización. Todavía dicen así, así piensan. Tiene que venir a su organización. Él vendría correctamente a su organización. Directamente caminaría por los pabellones del palacio y saldría a los atrios. Y llegaría hasta el trono y al lugar santísimo y diría, yo soy el Mesías. Mesías nunca viene en esa manera. Mesías viene a donde él desee. Él es soberano, hace como le gusta. Él dijo, ven y ve. Ven, ve por ti mismo. No te quedes atrás diciendo, yo no creo en tanto fanatismo, pero ven y descubre si tiene algo de bueno. 110. Entonces en el camino puedo oírlos. ¿Desean ustedes escuchar la conversación? Es que escuchemos a ver qué dijeron. Yo creo que pasando por el camino, Felipe dijo, ¿sabes, Natanael? Yo sé que estudias la Biblia y te quiero hacer esta pregunta. ¿Estamos esperando el Mesías? ¿No es así? Oh, sí, estamos en los últimos días de esta generación. Yo creo que esta generación verá al Mesías. Escuchen bien. Oh, pero mira, aquí estamos, ni somos una nación, estamos todos desparramados. ¿Cómo podemos? Todo esto. Oh, pero Dios viene a la hora, cuando menos piensas, entonces es cuando Él aparece. Él dijo, pero espérate, ¿qué clase de persona será este Mesías? Oh, Moisés, nuestro maestro, nos dijo que sería un profeta. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos el mensaje de gracia. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 111 al 115. Sí, hermano, Dios les bendiga. Párrafo 111. Continuamos con la lectura de este mensaje, el mensaje de gracia, párrafo 111. Te voy a contar de este Jesús de Nazaret. ¿Te acuerdas de aquel pescador ignorante, de aquel donde compramos aquel pescado y él no pudo ni firmar el recibo por falta de educación? Sí, oh sí, así Jonás y su hijo, sí, y también compré pescado de Jonás. Pues mira, ¿sabes qué? Pedro fue allá, o más bien Simón, que se llamaba entonces, dijo, Simón fue a la reunión y tan pronto como llegó, y te acuerdas cómo Simón nos decía que su padre le dijo que no fuera engañado,
porque habría muchos falsos profetas antes del verdadero Mesías. Y eso es la verdad. Aparecerán muchos mensajes falsos. Pero dijo, conocerás el mensaje real cuando venga, porque recuerden, nosotros los judíos creemos que el Mesías será un profeta. Creemos a nuestros profetas. Párrafo 112. Pregúntele a un judío ahora, Israel, al leer la Biblia, hoy mismo saliendo de Irán, esos lugares, al leerlos, ellos dicen, si aquel Jesús fue el Mesías, permítenos ver aquella señal del profeta, lo creeremos. Sí, señor, ellos saben que los profetas dicen la verdad. Seguramente Natanael dijo, oh, yo creo que el Mesías será un profeta, porque Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará un profeta. Pues cuando él vio a este Simón, del cual hablamos, él dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. No solo le conocía a él, pero también conocía a su padre piadoso, aquel padre fariseo. Oh, yo no puedo creer eso. Ya te fuiste por la otra gente, por la tangente, perdón. Dijo, oh, no, no es así. Ven, investiga, ven y ve, ándale. Y por el camino se fueron. Párrafo 103. Por fin entraron a la presencia donde estaba Jesús. Quizás estaba parado por allí en la congregación o en algún lugar. Allí estaba Jesús mirando por la congregación. Al rato levantó la vista y miró y vio a Natanael parado por allá. Y dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Eso le quitó el almidón. Eso le sacó el viento de la vela. Aquí, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Ese es Dios. Él dijo, Rabí, significa maestro. Rabí, ¿de dónde me conociste? Jamás te he visto yo. Yo soy nuevo en esta congregación. Jamás he estado aquí. ¿Cómo sé que tú me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamó, cuando estabas bajo el árbol orando, allá te vi. Ese fue Jesús ayer, correcto. Si él es el mismo, él es el mismo hoy. Consideremos otra nación. Párrafo 114. Solamente hubo tres naciones de gente. O sea, los descendientes de Sem, Can y Jafet. ¿Ve? Correcto. En Pentecostés el evangelio fue a los judíos. Luego a los samaritanos. Luego los gentiles. ¿Ve? Las tres razas vienen de Sem, Can y Jafet. Ahora había dos razas buscando el Mesías. No, nosotros los gentiles. Entonces andábamos con garrotes y éramos paganos, adorando ídolos, pero no así con Senicán. Ahora la otra nación fue samaritana, la cual fue mitad judío y mitad gentil, causado por el matrimonio del pecado de Coré, y ellos se descarriaron, y ellos creían en Dios. Estaban buscando y esperando un Mesías, y Jesús se mostró ante ellos. Vino a los judíos, los suyos, pero tuvo necesidad de pasar por Samaria, en San Juan 4, si lo han leído. Tuvo necesidad de pasar por Samaria, vino a la ciudad de Sicar y mandó a los discípulos a comprar comida. Y mientras que se fueron, párrafo 115, si usted ha estado allí, es una panorámica, un pozo, donde toda la ciudad venía a sacar agua. Usted sabe, venían las mujeres y cuando la devanadera bajaban la cubeta para sacar el agua y la cargaban sobre la cabeza, y luego las mujeres malas no podían venir con las virtuosas, no tenían compañerismo en aquellos días. Una mujer de mala fama en aquellos días se mantenían con su especie. No es así hoy, o están todas juntas, pero ellas es como picándole a la yema del huevo, se vuelve todo rojo. Párrafo 116. Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos el mensaje de gracia predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de agosto del año 1961. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 116 al 120. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de gracia.
Párrafo 116. Entonces esta mujer de mala fama salió como a las 11:30 o 12, por allí, del día. Era de mala fama y salió para sacar agua para su casa. Y le puso así la cubeta en la devanadera y le bajó al pozo. Y estaba sacando el agua y en el momento cuando comenzaba a subir el agua, ella oyó a alguien decir, «Mujer, dame de beber». Ella miró y allí estaba un judío. Ahora ellos no tenían relaciones uno con el otro. Era un hombre mediano de edad, como de 30, pero la Biblia dice que aparentaba 50. Usted sabe eso. Dijeron, tú dices que viste a Abraham y eres un hombre que no pasa de 50 años. Apenas tenía 30, ¿ve? Me supongo que su ministerio le haya envejecido algo. Dijeron, tú dices que has visto a Abraham, ahora sí sabemos que tú tienes un demonio. Pero él dijo, antes que fuese Abraham, fui yo. Él fue el Dios de Abraham, seguro. Él dijo, antes de Abraham, fui yo. Yo soy, seguro. 117. Ahora, él estaba sentado junto al pozo y dijo, mujer, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre. Aquí existe la segregación, como tenían antes en el sur con los negros y los blancos, ¿ve? Ella dijo, aquí tenemos segregación, no es costumbre que tú me pidas, tú siendo un judío, pedirme a mí, una mujer de Samaria, algún favor en nada. No tenemos relaciones con ustedes. Ella era una prostituta, ustedes saben, quizás una mujer muy bella, y allí estaba parada, quizás despeinada con el cabello todo en la cara, usted sabe, y no había estado en casa toda la noche. Y entonces dijo, no es costumbre que tú me pides eso. Yo siendo una mujer de Samaria, él dijo, mujer, si conocieras quién te habla y con quién hablas, me pedirías de tomar. Ese fue Mesías ayer, ¿ve? Me pedirías de tomar y te daría agua que no se saca de aquí. 118. Ella dijo, pero mira, el pozo es profundo y no tienes con qué sacar el agua. ¿Me vas a dar de beber? Ella dijo, nuestro padre Jacob, ¿ve? Ella era samaritana. Pero también llamó a Jacob su padre. Nuestro padre Jacob bebió de este pozo, su ganado, su familia. ¿Y tú dices que tienes agua superior a este? Dijo, tú dices adorar. Tú, siendo judío, dice Jerusalén. Nosotros decimos que en este monte. Él dijo, mujer, el tiempo viene y aún ahora es cuando el verdadero adorador adorará a Dios en espíritu. Porque Dios es un espíritu. El Padre busca tales. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba hablando con ella, tratando de hacer contacto con su espíritu. Ahora recuerde, él tiene que ser el Mesías ante ellos, los samaritanos. Entonces él halló su problema. ¿Cuántos saben qué era? Seguro. Estaba viviendo con su sexto marido. ¿Ve usted? Un pecado cuando uno tiene un esposo o esposa viva. Y sale y por cualquier razón le despide y se casa de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. No se debe hacer eso. Entonces él dijo, y parece que ella vivía con este sin haberse casado. Quizás no estaba casada, quizás nunca se había casado. Ella con todas las cosas inmundas, y usted sabe, había hecho tantas cosas inmundas mientras él la miraba así. Él dijo, mira, tráeme de beber. Él le dijo, si supieras con quién hablas, de mí pedirías agua y yo te daría agua que no se saca de aquí. Luego él dijo, ve, trae tu marido y ven acá. Ella respondió, Señor, no tengo marido. Oh, él dijo, bien has dicho, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Bien has dicho, 120. Si esa mujer, escúchele a esa mujer, que le llamaron los judíos cuando lo vieron hacer eso, ¿lo reconocieron ser el Mesías? No. ¿Qué dijeron que era? Belcebú, un adivino. Dijeron que ese poder era de Belcebú. Llamaron inmundo al Espíritu de Dios que discernía. Él dijo, si hablasen alguna palabra en contra de mí, yo los perdono. Pero algún día viene el Espíritu Santo para hacer la misma cosa. Y si hablaren una cosa, sola palabra contra él, jamás os será perdonado. Entonces, ¿pueden ver a dónde estamos hoy? Si sucediera hoy,
Una palabra contra eso jamás será perdonado, ni este mundo ni el mundo por venir. Entonces, ¿ven lo que esta generación ha hecho? Piénselo, piénselo bien, pese a estas palabras solemnes. Ahora, los judíos dijeron, este hombre hace estas cosas por Belcebú. Él es un diablo, un adivino, y nosotros sabemos que la adivinanza es del diablo. Y dijeron, este hombre es un sortílego. Él les perdonó por haberle llamado adivino, pero después que él murió y el Espíritu Santo volvió entonces, fue distinto. Eso es en la generación gentil. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga en la lectura. Vamos a concluir con el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje, el mensaje de gracia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 27 de agosto del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, vamos a darle gracias. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por el privilegio, por la oportunidad que tú nos brindas de día a día, Señor, de acercarnos humildemente y comernos de este plato exquisito, Señor, que es el buffet del día, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo, Señor, y tú lo tenías reservado para personas con percepción profética. Manada pequeña, simiente predestinada, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Oh Dios Todopoderoso, si hay un día más, continuaremos con este glorioso compañerismo. Bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado, Señor, que se quede impregnada en cada uno de vosotros, Señor, tus gloriosos mensajes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartado del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartado del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Oh, y fuera de tu palabra, oh Dios, no hay vida. Fuera de ti no hay otra salud. En la presencia de tu palabra quiero estar, y en esa atmósfera celestial, y así poder madurar, porque ya salió el sol, el poder vivificador. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales.
semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Oh, y fuera de tu palabra, oh Dios, no hay vida. Fuera de ti no hay otra salud. En la presencia de tu palabra quiero estar, en esa atmósfera celestial, y así poder madurar, porque ya ha salido el sol, el poder vivificador. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. Palabra, oh Dios, no hay vida. Fuera de ti no hay otra salud. En la presencia de tu palabra quiero estar, en esa atmósfera celestial, y así poder madurar, porque ya ha salido el sol, el poder vivificador. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales. Vivificará también nuestros cuerpos, el mismo Espíritu. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo mortales.